3 minutos. Ahora mismo está descuajaringada la imagen. Si no entran, no sé cómo lo vamos a hacer, la imagen. Ahí está. Bienvenidos, bienvenidas, amigas de Merida Azul, aquí un directo más, aquí ya estamos por aquí, media horita antes de que comience el encuentro. Hoy me acompañan don Miguel Ángel Vallecillo y don Víctor Veloso, al que nada más que podemos hacer es agradecerle una vez más su empatía y su amor por nosotros, por la amistad. Sustituto. A don el sustituto. Al sustituto. Del cabrón. Ahí está, Pichili cabrón. Por cierto... os cuento una cosa muy graciosa. Vamos saludando antes de eso a toda la gente del chat. Está por aquí el clásico Leandro Gao. Está también Jaime. Jaime, ¿cómo está el Mallorca, eh? ¿Cómo estáis, eh? Que lo que os quería decir, que don Jesu está desplazado en el encuentro, como dijimos en la previa. Y da la casualidad de que, pues bueno, el chiquillo pues tenía que ir a, ha tenido que ir a miccionar, ¿no? Y por lo que sea, se ha encontrado con alguien que le ha preguntado. Le ha preguntado: perdona, ¿tú eres don Jesu? Y entonces el Jesu le ha dicho: depende para qué. Como es normal, ¿no? Porque tú no sabes si es un inspector de Hacienda, tú no sabes quién es. Entonces le ha dicho: depende para qué. Le ha dicho: no, yo es que sigo mucho a María Azul. Entonces no voy a poder ver el directo, pero que sepáis que después voy a ver. Pues entonces, para ti, que Jesu no te ha preguntado tu nombre, no te podemos decir, hablar personalmente. Para ti, si estás viendo esto, un abrazo fuerte. Espero que no le hayas mirado la picha a don Jesu, eso está muy mal. Don Miguel Ángel Vallecillo, don Víctor Veloso, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, aquí esperando que hoy sea el día en el que demos el campanazo en el Sánchez Pizjuán. Vosotros, no sé, Alberto es un poquito más optimista que yo. Yo en momentos que sí, momentos que no, pero bueno, ahora hablaremos de las sensaciones. Es un poco como la marea, ¿no? A
A mí la verdad que me gustaría que al Pizjuán se le quede hoy la cara blanca nieve, como la nieve que me comió esta semana aquí. Pero a ver si hacemos algo que ya toca. Pues sí, pues oye, ya están por aquí por el chat gente clásica de este programa como José Manuel Pacheco, José Gutiérrez. Un saludo también para Carlos Vázquez, que está también por aquí. ¿Cómo veis la gente del chat del partido? Vamos a ir poniendo la encuestita, que a mí me gusta mucho esto, ¿eh? Vamos a ir poniendo una porrita, ¿vale? Sí, sí. A ver qué dice la gente, que después esto nos trae suerte, ¿eh? Por cierto, Veloso, el partido, el marcador lo llevas tú, ¿eh? El mismo enlace que te pasé la otra vez. Si lo tienes por ahí, si no te lo paso. Pásamelo, porque ahora mismo... A ver. No llevo a tanto. Ahí está. Muy bien. Te lo pasaré, espérate. ¡Hombre, Alcaracismo! Hijo de... No puedo insultar, que estoy en directo, pero... ¿Qué tal? ¡Qué miedo ni miedo, señores! ¡Qué miedo ni miedo! ¿Usted ha visto los laterales del Sevilla, don Miguel Ángel Vallecillo? ¿Usted ha visto los laterales del Sevilla? Vamos a desperezarnos ya, hombre. ¿Usted sabe lo que le va a hacer don Teodoro Bongonda cuando coja el balón a Rekik? ¿Ustedes lo saben? Esperemos que... Cosita, ¿no? Claro. A ver, espérate, Veloso, que estoy con 23 cosas a la vez. A vuestras cosas, porque le voy a responder a Álvaro Burdal. Lo primero, un saludo a Álvaro. Lo segundo dice, vale. Y Pichili, claro, porque hay gente, lógicamente, que viene aquí a ver a las estrellas invitadas, ¿no? Exactamente. A ver, Pichili, al final, la excusa que ha dado, que su mujer le ha dicho a Pichili que al final a Pichili no le apetece. O sea, ha dicho, Pichili, avisa a esta gente que no te apetece ir a... Entonces, pues, Pichili ha llamado y dice, ha dicho mi mujer que no me apetece ir. Entonces, pues nada, se acepta. ¿En Valle? Sí. Porque el otro día, fíjate lo que cambia una persona de parecer, porque el otro día salió de él. Sí, sí, no diremos nada. Oye, contad conmigo. Digo, Valle, vale. El marcador tiene un fallito. ¿Qué pasa? Jugando con el Sevilla, no con el Valencia. No, pues debe estar cambiado ya, ¿eh? Bueno, puedes cambiarlo y le pones... Antes de empezar con los... No, espérate. Yo hablo con la gente de aquí. Zeki, dice hoy Zeki que se gana, pero hay, 0-1. Hay dos, Veloso. El segundo está bien hecho. El segundo, vale. Sí, al que no lo has dado. Abierto la cámara un poquito, vamos a cambiar un poquito. Es que el segundo no es nada. A ver, espérate. No se puede... Segundo es la página principal. Que están ellos con sus cosas. Que a ver. Problemas técnicos. Vale. No, pero tú ves el escudo, ¿no? Del Valencia. Pero abajo pone Sevilla, ¿no? Sí. Ah, vale. Es que el escudo no sale. El escudo hay que ser premium y no nos deja. Alberto. Vale. Vamos. ¿Con la gente? Sí. Ya puede comentar. Ya hemos salido, ¿sí? Aquí. Ahora vamos a dar los 11, ¿eh? Vaya, no te preocupes. Sí, sí, sí. Vamos a leer a la gente que está aquí, que dice aquí. Hoy se gana, pero solo 0-1. Que si no veis que ahí no se cree que tenemos equipo para aguantar hasta mayo, correcto. Que cortito, tiene que ser un resultado cortito. Y ONU dice un saludo a todos desde Uruguay. Somos varios acá esperando el partido. Un abrazo fuerte a toda la gente de Uruguay que nos ve. Cádiz a morir, dice buenas noches, señores. Vamos. Jaime Vallés, como siempre, con el escudito del Mallorca, dice ánimo, este año nada está hecho todavía. Hay mucha vida, los equipos de abajo están. En un paquete ganas dos partidos y arriba, mira el español, correcto, hay que ver el español que hoy parecía, ¿eh? Que nos podía echar un cable el Betis, por nada. Cervantes Melina dice, porra, Cádiz 71%, entonces gana el Cádiz, correcto. José Gutiérrez que nos dice que vamos a ganar 1-2. Álvaro Búrdalo nos dice, baja importante la de Pichile, espero que en los cambios esté bien el canal, por supuesto. Nosotros hemos repuesto de garantía. Pedro Bazán que dice 0-2, Cádiz a morir dice 0-1, Leandro Gao 0-1, gol de Larín, la gente tiene WhatsApp, ¿eh? El puto Leandro como siempre. Entre Larín y Luis Alberto, y con asistencia de Luis Alberto, ¿no? Correcto, con asistencia de Luis Alberto. Sí, bueno, de Luis Alberto, o yo qué sé, o del Yanakaki, ese como se llama el muchacho. Jaime Valle que me dice, el único que no lo salva ni la Virgen de los Milagros es el Elche. El Elche está un poco más difícil. Sí. Pero bueno, míralo, ¿eh? Que en el último partido los cabrones puntuaron por lo que sea. Aparte el Elche juega esta semana en Pamplona. Difícil plaza también. Claro que sí, sobre todo para ti que eres, tu segundo equipo es el Osasuna. Don Miguel Ángel, ahora sí, que llevo todo el rato interrumpiéndole. Venga, pues vamos con los 11. Cambiamos aquí la escenita y... ¿Habrá acertado Don Jesús el 11? Está, vamos, insoportable. Vamos con el 11 del Cádiz.
A ver si sale ahí. A ver, espérate. Le damos intriga, ¿eh? Por si nadie la ha visto en Twitter. Aquí está, creo que aquí. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está el 11. Jeremías con el Ledesma, ¿eh? Con el número 1 en la portería. Alfonso Espino en el lateral izquierdo. Centrales Momo en Valle y Luis Hernández. Iza por la banda derecha. Doble pivote Rubén Alcaraz y Alex. Brian y Tebón en las bandas. Y arriba el Chocolozano. Y por detrás Rubén Sobrino. Señores, el otro día en la previa ponía a Jesús que él acertaba incluso cambiando posiciones. Se lo vamos por válido porque el cabrón hombre, no lo puedo hacer. Hombre. Y porque no sabemos si realmente va a ser así. O sea, si lo ha puesto claro, el Cádiz, que lo mismo te cambia, o algo 5 minutos, te cambia el dibujo. Lo que yo sí quería decir sobre esto es que a mí me gusta así. ¿Por qué? Porque un tío como Tebón Gonda por el centro es un absoluto peligro. O así lo veo yo. Un futbolista como Tebón Gonda que desequilibra, que intenta el regate, que intenta marcharse y rompe línea, por el centro una pérdida provoca mucho peligro. Sin embargo, en la banda, pues tú tienes la seguridad de que si ese futbolista pierde el balón, la contra del rival es más compleja para ellos. Y es más sencillo para el Cádiz, pues que el balón vaya a banda, que se pueda interrumpir con una falta, limita un poco la salida de balón del rival. Por tanto, por ahí me gusta más Tebón Gonda. Y Rubén Sobrino, a ustedes, si no me equivoco, os gustaba también más por dentro, ¿no? No estoy yo loco. Sí. Sí, sí, yo soy de los que creo que Sobrino en banda menos Sobrino. Da la sensación de que, bueno, que con libertad, o al menos, yo creo que sus mejores actuaciones, o al menos para mí, pues, han sido como segunda punta. Y bueno, a ver si funciona eso. Yo creo que ya Tebón Gonda ya tiene que aparecer hoy. Yo creo que ya hoy es el día de que aparezca Teo y vamos a ver si... A ver, no había mucho para elegir tampoco para hacer el 11. Recordemos que la convocatoria pues ha tenido que echar mano de Bastida. Lo recordaba yo en Twitter que, bueno, me parece lógico, ¿no? Que tire de Bastida, un jugador que de la cantera y que la pasada temporada pues tuvo apariciones en el equipo en primera división. Pero lo que llama la atención es que Bastida ha jugado de medio centro un partido en todo lo que llevamos de temporada en el Mirandilla. Hay cosas que yo no acabo de entender. O sea, porque ha jugado de media punta. Entonces, claro. Lo del Mirandilla lo podemos dejar aparte tampoco. En este caso, indicatorio de nada. Yo ya te digo que hay cosas que cuesta entenderlas. Pero bueno, recordemos también, evidentemente, el 11, que como ya avisábamos la pasada en la previa, con la ausencia de Fali por lesión y la de Fede, pues quedaba evidentemente un banquillo de circunstancias, ¿no? Más parecido a la época COVID. Que a una época post-Cody. Y ese banquillo pues está compuesto por Víctor Aznar en la portería, portero suplente, portero del filial, Raúl Parra, Iván Alejo, Joua Diarra, Álvaro Negredo, Álvaro Jiménez, Arzamendia, Carlos García Díez y Bastida. Bueno, lo que hay, que si empieza a faltar gente al final acaba jugando Álvaro Jiménez. Sí, sí, que bueno, que decimos que sí, que los jugadores del filial están para eso, pero bueno, chirría un poquito esta altura de la temporada con ese banquillo, pero bueno, es lo que hay. Valle, dicen desde el chat que se me escucha bajito. Vale, subo, vale, yo me voy a bajar un poco porque estoy viendo aquí que estoy como un tiro y no sé por qué, y a vosotros os voy a subir un poquito. Al respecto de eso que estáis comentando, que del banquillo, yo creo que teniendo en cuenta lo poco que tiene el Cádiz ahora mismo en ese banquillo, ¿no? Podemos decir que lo único que hoy presenta es Iván Alejo y Álvaro Negredo en ataque. Está claro que tenemos que hacer que el partido se haga largo, ¿no? Pues es mi opinión. Que el partido se haga largo, que el partido se haga lento, jugar, que no... Jugar con los nervios, básicamente. Exacto. Hemos visto también imágenes de lo que han sido las protestas y del ambiente que hay allí en Sevilla, antes del partido, y bueno, la verdad que recuerda típico al ambiente que había esa temporada aquí, que al final nos acabamos salvando San Lucas y demás, que con nada que venía arriba y te tocaba un poquito la nariz, pues al final se notaba lo que es la tensión y lo que hay en juego. Y bueno, yo creo que pasa por eso, por estar tranquilo. Otra vez y todas las veces que haga falta, porque es primera vez que juega así. Mantener lo que es el bloque, intentar no precipitarse
con calma, posiblemente incluso lo que son los propios jugadores del Sevilla te puedan dar espacio para lo que son los intereses del Cádiz hoy. Sí, lo hablamos en la previa, ¿no? Que precisamente esa es una de las armas que tiene el Cádiz en el día de hoy, ese ambiente totalmente casi prebélico, ¿no? Que se vive en el sevillismo con muchísimo enfado, volcado hacia el palco y con acciones incluso de protesta en el día de hoy, y que evidentemente si el resultado, conforme van avanzando los minutos, pues no es favorable al Sevilla, o si ya encima es favorable al Cádiz, pues ese ambiente pues se puede convertir en algo muy muy peligroso para el propio Sevilla y algo beneficioso evidentemente para el Cádiz. Con todas esas cosas hay que saber jugar, y yo creo que también eso lo habrán hablado los futbolistas durante la semana. Sí, dice el Caracimo en el chat, dice: si el Cádiz da el primer golpe, el Sevilla lo puede pasar mal en su propio estadio, por su propio estadio, perdón. Efectivamente, ¿no? El escenario perfecto yo creo que es ese. Un gol tempranero, como nos pasó contra el Valencia, y jugar exactamente como nos fue contra el Valencia. Es decir, el equipo bien posicionado, el equipo esperando sus oportunidades a la contra, y ver si por ahí empiezan los nervios del estadio, los nervios de los futbolistas. Pasa que no es tan fácil, claro, está muy fácil decirlo, y otra cosa que no salga. Dice Leandro Gao: Sampaoli parece portero de discoteca. Efectivamente. Ya va apareciendo más dueño de discoteca, que anteriormente se ha dedicado al mundo de la noche, ¿no? Porque poco a poco, obviamente, la edad le pasa factura a todo el mundo. Daf Cadix 26 dice: buen trabajo a todos, un saludo de Estados Unidos. Hostia, ¿y qué horas allí, Daf? Un abrazo fuerte. Dios. Estados Unidos, ¿qué parte de Estados Unidos? Porque hay alguna que están pasando un frío del copón. O sea que. Sí, bueno, como si fuera falta irte a Estados Unidos para pasar frío. Y estoy aquí en manga corta que lo estoy pasando. Vamos con el 11 del Sevilla, que no lo hemos dicho y lo tenemos por aquí. Jaime Valle, que no nos recuerde lo de los dos puntos del Elche, hombre. Jaime. Ahí estamos viendo el 11. Bono en puerta, Jesús Nava, Gudel, Badé y Rekic en banda izquierda. Medio campo para Fernando, Jordán y Rakitic. Y arriba Eric Lamela, En-Nesyri y Oliver Torres. Yo he visto el 11 del Sevilla. Guarden clip. Yo he visto el 11 del Sevilla. Y me he venido arriba. Oiga, hay que mojarse. Yo me mojo, señores. Hombre, este año te puedo venir arriba, pero de medio campo para adelante, incluso alguno de lo que es la parte de atrás, tiene nombrecito porque huele a caca. Pues como son. Pero bueno, yo tengo muchas ganas hoy de ver a Iza, porque el otro día para mí hizo un partidazo en lo que es en la banda, y la verdad que... Que bueno, que me parece a mí que la banda de Iza va a haber un enfrentamiento curioso. Estamos recortando a Veloso, vamos a ponerlo más centradito, que lo estábamos ahí... Centralo, que la gente vea bien a don Víctor Veloso. Estamos viendo, para todos aquellos que estén ya con el partido puesto en Movistar, estamos viendo calentar al Pacha Espino, un Pacha Espino, Miguel Ángel y don Víctor Veloso, que tiene el tobillo de goma, ¿eh? Yo no me fijé en la imagen, pero en el partido de contra el Elche, nos decía Jesús y a mí Valle: por favor, buscarlo, porque la imagen en la que cae y se queda un rato tendido, que sale a calentar a Zamendia, el tobillo es increíble. Y efectivamente, después nos lo mostró, es tremenda, ¿eh?, en la imagen, ¿eh? El tobillo va todo el partido a por tabaco directamente, el tobillo. O sea, eso nos pasa a nosotros y a mí me amputan la pierna directamente. O sea, yo lo tengo clarísimo. Pero sí que es cierto que aunque tenga el tobillo de goma, se llevó un cuarto de hora cojeando. Porque... Joder, menos si te parece. Ya, si tampoco hace eso... Cuando iba en carrera no tanto, porque parece como que estaba más pendiente el balón de lo que le podía doler, pero sacaban así los planos abiertos y andando iba dando cambaya. Bueno, pues ya tenemos ahí ese 11 del Sevilla y bueno, vamos a evidentemente a desear, ¿no?, que al Sevilla no le salgan las cosas como ellos esperan que les salga, y recordamos también que evidentemente la situación hubiera sido, yo creo, incluso muchísimo mejor si el partido contra el Elche lo hubiéramos sacado, hubiera acabado con empate, con victoria cadista. Llegar a este partido por encima del Sevilla, pues hubiera sido casi
una bendición, ¿no? Si nos lo dicen a principio de temporada que iba a llegar, no estando nosotros en la posición que estamos, pero sí con el Sevilla por debajo, desde luego que sería una maravilla. Y bueno, pues hay que recordar la clasificación en estos momentos como están, porque se han jugado bastante algunos partidos ya, creo que un buen resultado, ¿no? Ese Mallorca 1, Celta de Vigo 0. Hay que dejar Celta. Otro buen resultado, el Atlético de Madrid 3, Valladolid 0. Por muy pachetista que seamos, o sea que evidentemente. Uno no tan bueno, el Español 1, Betis 0. Ahí hubiéramos deseado más un resultado favorable al Betis. Y bueno, pues el partido pues llega ahora mismo al Cádiz con 16 puntos. Y con 17 puntos, perdón. No, con 16. Y sí, por encima, Valladolid y Celta de Vigo con 17. Ya ambos con un partido más que nosotros. Empatando no salimos todavía, pero ganando sí. Ahí está. Y así que bueno, y evidentemente pues dejaríamos, en caso de ganar, pues dejaríamos el Sevilla a nada menos que a 4 puntos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Queda mucha temporada. No estamos tan mal. Lo que es matemáticamente hablando, con todo lo que queda y demás, no estamos tan mal. Preocupan otras cosas, preocupan lo que venimos hablando muchísimo tiempo. El mercado, que el equipo no da la sensación que se esté reforzando. Es más, no es que da la sensación que se esté reforzando, el equipo está ahora más débil que antes de empezar el mercado. Así que con esas premisas afrontamos este partido. No, y sobre todo que yo creo que no está tan mal, para que se me mueva el micro, porque el nivel un poco de la liga y de esos equipos un poco de segunda línea de primera división está fatal. Pero no porque el Cádiz esté haciéndolo especialmente bien, vamos, precisamente. No. Por cierto, ¿queréis spoiler o no queréis spoiler? Porque yo hoy voy a ir un ratito por delante vuestro. Qué máquina. Bueno, no, oye, si tú ves algo muy destacado, el primero que lo tiene que decir es tú. Con que un ojo. Ojo. Ahí está. Hay una cosita, ¿eh? Vale. Dice, güey, buenas chavales, dispuesto a sufrir con el aprasolán debajo de la lengua convenientemente colocado. Un abrazo fuerte, güey. Carlos Vázquez dice, Víctor Veloso, te han puesto con B. Pero bueno, está al lado la web de la B. Es bueno, el Arsamedia del Cádiz. Pero escucha que en Pamplona hay una cuesta de Veloso con B. Ojo. O sea que A lo mejor está bien tirada por Carlos, ¿eh? Igual está bien tirada. Dice que sabe que está ahí, pero en la tertulia aparece poco. Don Víctor Veloso muchas veces, primero que Víctor Veloso forma parte del roster, pasa que muchas veces, por mi culpa, hay que grabar a lo mejor por las mañanas y Víctor Veloso no puede, señores. Tengo trabajito de turno partido, es complicado por las mañanas. Bastante. Pero aparte que cuatro voces a lo mejor con la turra que yo doy, que yo valgo por dos, de la turra que doy, que echarlo por los codos, lo mismo ya sería mucha tela. Pero bueno, Miguel Ángel, podríamos hacer una apuesta para ver si Don Jesús, si falla dos o tres seguidas, lo echamos un programa. Pero lo echamos además en el propio programa, ¿sabes? Que venga, está Veloso agazapado y lo echamos. Así, a perro. Que no a ver, pereza. Ahora hay que decir que ahora entramos en época carnavalesca. Y ahí Jesús, casi que lo perdemos. A ver, yo lo voy a perder en Twitter directamente porque ya está silenciado. Y entonces, pues, ahí podemos encontrar, aprovechando la coyuntura del carnaval, es un golpe de estado, a ver si, los golpes de estado se dan así. Ocurre algo, alguien se despista, ¡pam! Bueno, ahí, claro, y cuando se da cuenta está fuera. Me han dejado la llave puesta en el tanque este, me han dejado la llave puesta. Claro. Bueno, pues. Cuando te das cuenta está fuera. O sea que. Claro. Así que. Claro. Que bueno, podemos. Y hablando de golpes de estado, hay un capítulo que tenéis en el canal del chat que Vallecillo dio un golpe de estado y se trajo un elenco completamente diferente. Y ahí hay voces que yo abogo porque hagan algún directito también, ¿eh? Sí, correcto. Sí, sí. Eso, ojalá. Ojalá. A ver, se avecinan cosas como un stream deck de Alberto, que a ver si se lo enseño a manejar, y que Alberto pueda llevar ya también el directo en alguna ocasión. Sí, pues a Vallecillo ya está hasta la polla de los directos de hacerlo él, y lleva toda la razón del mundo. Vallecillo no tiene cojones disfrazarte de vizcaíno. Ya en carnaval, yo no disfrazo ya en carnaval desde hace muchísimos años. Imagínate encima de vizcaíno. ¿Cómo te disfrazas de vizcaíno? Bueno, traje tito, chaqueta. A ver, disfrazarse de vizcaíno es muy fácil. Te pones un muñeco pegado al lado de Contreras. Y el príncipe de Sevilla.
Y ahí queda un saludo, un saludo a Manolo Vizcaíno de Rafael Contreras. Un saludo a Vizcaíno de Rafael Contreras. Dice Cervantes, le dé más tu día. Aquí ya está Juanito Gallardo que dice buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Buenas noches para ti también, Juanito. Grande. Pues es que, macho, mañana, es que me ponga a ver a Vizcaíno en la cadena COPE que estaban haciendo en Twitch el tiempo de juego, cuando después del famoso partido contra el Elche, que estuvo invitado y detrás estaba Contreras. Venga ya, ¿se lo llevó? Claro, ya, sí. Pero es que atrás estaba, o sea, salía. O sea, esas cosas pasan, de verdad. Por favor. Claro, bueno, hay un momento ahí de esas capturas a mala leche que pasamos por el grupo de WhatsApp. Yo estaba descansando la vista o estaba dormido porque estaba mirando para abajo. No, estaba mirando el móvil, estaba mirando el móvil. Ah, ya sé cuál es, que lo habéis pasado, sí, sí. Claro. Sí, pues no me di cuenta que era ahí. Ese es el que te puede poner pegado, vamos. Qué fuerte. Bueno, pues que no hemos hablado y hay que hablar del colegiado del partido. El canario sí. Hernández. En el VAR... Cuadra Fernández. Hernández, pues, evidentemente tiene el nefasto recuerdo, ¿no?, del partido del Mallorca, y lo hablamos en la previa. Lupa del tamaño de la Giralda encima de Hernández. ¿Se puede hablar que es un árbitro halcón? Un árbitro paloma en este caso. Que se siente más cómodo con los equipos de casa. Pero a mí me extrañaría mucho, sobre todo viendo el ruido que había con el tema del Cádiz, que no haya mucho control en el VAR, por así decir. Claro. No digo que sea control a favor, ¿eh? Pero o sea, que lo van a mirar con lupa todo y que van a tardar un montón, yo creo que sí, ¿eh? Tú abogas ahora con un VAR que lo pite todo, pero es que eso también lo hemos visto, ¿eh? No digo que lo pite todo, pero que no reaneude tan rápido en las pausas en el Cádiz. Que va a estar más vigilado, que está claro. Exactamente. Claro que sí. Por cierto, evidentemente se habla, ¿no?, que tanto a Iglesia Villanueva como a Díaz de Mera le han metido una nevera. Me ha salido un pareado ahí. A los dos, que ya se la metieron en Copa, tenían designaciones de VAR y se la quitaron, y hoy no aparecen en ninguna de las designaciones de la jornada. Pero a Guadalupe Porras Ayuso, que es habitual asistente desde el Cerro Grande, del Cerro sí pita, pero no lleva a Guadalupe Porras Ayuso. Entonces, claro, ya ahí se han desatado las suspicacias de por qué se le culpa a ella de no levantar la bandera. No sé también si será una cuestión personal, porque si se le vio, parece, como estaba tan afectada después del partido, por lo menos no es la mejor idea de que pite el siguiente. O incluso ya las mentes más calenturientas dice, ¿y si es por decir ella algo que desmintió después el comité técnico de árbitro, que pidió al VAR que estudiaran la jugada por si había posible fuera de juego? Puede ser, pero también digo una cosa. Supuestamente los linieres tienen orden de que si hay la mínima duda, que dejen seguir la jugada porque después el VAR lo revisa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a ella no se le puede culpar de nada. Bueno, es que se supone que la herramienta viene a ayudar a los que están en el terreno de juego, por tanto... Ante la duda, deja seguir porque ya lo mirarán. Entonces, ¿qué pasa? Si se pita un fuera de juego que no es o lo que sea y finalmente el VAR lo corrige, ¿también se lleva un neverazo el linier? No sé, parece un poco... Un poco pagar platos rotos. Si se pita un fuera de juego, está cortando la jugada, entonces... Sí, sí, a eso me refiero, que si se pita o no se pita y al final pues tiene que intervenir el VAR y corrige a ese linier, ¿no? Ese linier se va a la nevera. Un poco, sí, sí. Pero por cierto, a mí me resulta muy curioso, ¿no?, que haya desaparecido Guadalupe Porras Ayuso de ese equipo arbitral del Cerro Grande. Y, evidentemente, no sé cuál ha sido el motivo por el cual no está, pero no deja de ser curioso. Ahí está, Cervantes, Molina, Estefan, dice nervios. Sí, estoy nervioso ya. Yo ya estoy nervioso. Ahí está San Paoli. Estará nervioso Bordalás hoy.
Mira, mira la imagen de la grada llena de cabichas. Lo decíamos en la previa, ¿no? Más de 1.000, seguro, entre los que están en la zona visitante y el montón de camuflados que habrá por ahí por la grada. Que ojalá marque el Cádiz y veamos un montón de gente levantándose y en toda la grada. Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos a los equipos ya en el túnel de vestuario. Vamos a poner ya... aquí la dicho de partido. Oye, Valle, es una tontería, pero simplemente decir que es verdad que... Mira, ahí está José Mari, estamos viendo en el túnel de vestuario también. Que Víctor Aznar, que ahora está como portero suplente, ¿no? También por la lesión de David Gil, aunque David ya está entrenando. Me da la impresión de que cuaja muy bien dentro del entorno de la plantilla, ¿eh? Se le ve siempre muy... Ya. Hay cachondeito con él, está muy bien. Ha venido ahora, le ha dado un saludo al Cara. Ahí está saltando según Veloso. Yo todavía estoy en el túnel de vestuario. Y el Cade también. La escenografía, para mi gusto, excesiva del Sánchez Pizjuán. Y ahí estamos viendo aficionados cadistas. Por cierto, a ver si sabéis decirme qué es lo que lleva el Sevilla en la camiseta. ¿El año nuevo chino, puede ser? Pues no lo sé, estoy cargando otra vez de nuevo para ver... No, si no. Bueno, va más adelantado, digo, voy a intentar ponerlo, voy a intentar recargar a ver si es eso. Wow. No, no, yo busqué. No, no, hay una, yo qué sé, algo de sí, de una festividad china, ¿no? Parece. Claro, en estas fiestas, o sea, ahora es cuando llega el Año Nuevo, ¿no? En China, sí, sí. ¿Sabes? Año Nuevo, chino, fecha. Yo es que no estoy por internet, Alberto, no te va a poner. No, no, pero que me parece que, mira, a ver, domingo 22 de enero, o sea que sí. Sí, sí, llevas tu razón. Claro, hombre, el mercado internacional de Sevilla no se lo puede perder. Dice Antonio Fernández Fer, dice, ¿quién queréis que gane? Bueno, por favor, que nadie le responda. Hombre, creo que el título del programa te dice que con el Sevilla no vamos. No, no, fuerte, Antonio. He metido sonido ambiente en lata, ¿eh? Si alguien, si está muy fuerte o muy flojo, decirlo. Es el sonido ambiente del... No se sabe, ¿no? De dónde ha sacado el sonido ambiente, ¿no? Ahí estoy pensando. Pues no lo sé, ¿no? Porque es de una cuenta random de YouTube, o sea que... Vale, vale. Ahí estamos viendo los 11, ya están quitando el plástico del centro del campo para que salten ya los dos equipos a sus posiciones. Vemos a los aficionados en la grada cantando el himno de Sevilla y está San Paoli, la jesurita de San Paoli. Los 10 monitores del bar, hay 9 encendidos y uno apagado. No conecta bien. Ahí no, tenemos... Está el punto, bien, bien, perfecto. Ahí tenemos a... ahí está la imagen del bar. Pocos monitores veo yo ahí, ¿eh? Hay 10 como mínimo. Pocos monitores. Para que después nos veamos fuera a juego de un metro. La parte de la derecha que estaba apagada me da la impresión que es porque todavía cabe uno más en el bar y no está. No, lo que... Oye, que colega Fran aquí, Valle, que... Bueno. Tú, y pitonizo, ¿no? Sí, sí, el pitonizo, a ver si trae suerte. Dice, perdón el retraso, pero estaba viendo la victoria del Depor de Lucas Pérez. Hoy ganamos 0-2. Muy bien. Antonio Delgado Mota, saludo desde aquí al lado, Puerto Real. Vamos, Cádiz. Hombre, ahí estamos. Ahí. Antonio siempre está. Nos hace tanta ilusión que nos veáis desde Puerto Real como desde Estados Unidos, ¿eh? Que ha puesto, otro, o sea, la misma. Para mí ahora mismo no, aquí al lado. Pero bueno, sí, sí. Francia con Cádiz. Ahí, vamos, vamos. Me dice Frank que le avise cuando empiece por mi tele. Para que lo pare. Si alguien también está igual, yo voy a avisar en el momento que empieza a rodar el balón para que lo paréis, ¿vale? Yo estoy viendo ahora mismo a Momo, o sea, va a sacar el choco a la zona del centro. Y os aviso en el momento que por mi pantalla inicie el partido. Tú eres el que va. Ahí está. El árbitro que mira ya el reloj. Todo preparado. Estiran los defensas del Sevilla. Y para adelante. Comienza el encuentro. Voy yo un segundito por delante, creo. Muy bien, no hay problema. Ahí está el balón atrás para Luis Hernández. Va a buscar abertura a la banda izquierda para el Pacha. Balón que le bota, controla el Pacha. Vamos allá, señores, ¿eh? Vamos allá, ya estamos con el picorcito. Momo que la juega delante con el Choco. El Choco de primera para el Pacha. Devuelve para el Choco, le vienen a presionar. Consigue aguantar el Choco, retrasa para Alex. Cuidado ese medio centro hoy. Tengo mucho interés en el doble pivote que sacamos hoy, porque me parece un doble pivote que a mí me gusta más personalmente cuando juega San Emeterio, porque me gusta la libertad que le ofrece a Rubén Alcaraz. Veremos hoy cómo nos va, ¿no? ¿Cuántos minutitos juega Joe Badiarra?
Dice Juanito Gallardo, firmamos el empate. Yo te lo firmo en el 60. Ahí está. Qué mal la ha pegado ahora Bono, saque de banda para el Cádiz. Bien. Por cierto, si veis que el crono va un poquito adelantado, porque va conmigo. Por cierto, mirad la camiseta que llevo hoy, señores. Esto es pureza. Dios, Financa, madre mía. Es camiseta de ascenso. Salió buena esa, Esa es sí. La que llevaba Sergio Cruz. Sergio Cruz, Castillo, Duarte, Tremadores, Salguero, Palacio, Bruno. Yo tenía un chubasquero de Kelme que lo he tenido que tirar porque se apulgaró. O sea, porque se me olvidó que lo tenía. Sí, sí. Y lo he tenido que tirar por eso. Pero aguantado. Vamos, Kelme, las cosas que hacía bien, vamos, para tres generaciones, Vamos a decir una frase que ya nos hace ya abuelo Cebolleta, pero que es verdad. Ya no se hace la ropa como antes, ¿eh? Y es verdad. A ver cuánto te dura a ti una camisetita del Primera, chulo. Bueno, pues ahí está el Sevilla avanzando línea, va buscando en banda derecha. Ahí la tiene Jesús Navas, combina por el centro. Balón atrás de John Jordan y empieza a dar. Bueno, estamos viendo la línea de tres del Sevilla, la línea de presión del Cádiz, que es por Rubén Sobrino, el Choco y parecía antes que era también Mongonda. Y vamos a ver cómo nos va el encuentro. De momento, minuto 2, el Cádiz bien posicionado. La línea clara, también ojo a la titularidad de Momo en Valle, que jugó el amistoso, recordemos que se jugó también del trofeo Antonio Puerta en este mismo estadio. Y hoy es una plaza bonita, ¿eh? Una plaza para que Momo en Valle hoy presente credenciales, ¿eh? Ante el mundo. Para que le quiera el Sudusanto otra vez. Ahí está, para que presente credenciales, ¿eh? Y cualquier equipito de la Premier o de la Champions, sí, ¿eh? Nos vale igual Champions. Que lo quieran, pero en verano, ahora mismo no. No, por Dios, no permita la vida. Ahí la lleva Requi, va a buscar en banda. Controla Sevilla. Balón atrás. Ya, bueno, por un momento, me he olvidado de que, como siguen poniendo lo de la banderita de Ucrania, he visto ahí, digo, se han equivocado poniendo los colores del Cádiz. El azul arriba y el amarillo abajo. Dios, he cortocircuitado por un momento. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, me preocupo. Pero no ha pasado nada, pero Ahí está tocando el Sevilla, balón en bandas. Qué bien, se ha marchado. Se ha marchado con muchísima calidad. Balón para dentro del área. Bien. Momo. Ojo el balón suelto. Abrir la banda derecha. Viene a cubrir Ocampo. Pone el centro. Menos mal que no ha llegado a rematar. Ahora lo estoy entendiendo. Madre mía. Pues sí, era un uff. No ha llegado a rematar la Mela, menos mal, Sí, de momento parece que el Cádiz. ¿Quién ha centrado? Está aguantando. ¿Quién ha centrado? Ha debido ser John Jordan, ¿no? ¿Puede ser? A ver. Por estatura, ¿eh? No, ya no ha sido. Que desde aquí no se ve el dorsal. O Jesús Navas. Puede ser Jordan, sí. Que dice Ja, saludos desde Medina Sidonia. Muy buenas noches a Medina Sidonia. Fran Benítez, que te leo yo siempre en los comentarios. Esa camiseta aún la tengo yo. Ha salido súper buena, ya te digo. La camiseta del primer trasladado que dice mi Fran. Juanito, que está hoy con nosotros 100%, porque nada más que tiene el pobre Dazón. Pues no te preocupes, Juanito, vamos a intentar que lo vivas bien el partido. Otra vez balón a banda derecha, buscándole ahí las cosquillas al Pacha Espino. Nada, se les va el balón, saque de banda para el carro. Por cierto, ¿ha empezado ya Dazón a emitir por Amazon? Creo que sí, o han llegado ya al acuerdo, ¿no? Que por eso se ha roto la posibilidad de poder ver los partidos de Amazon en las aplicaciones de Movistar. Ya los partidos de Amazon tienes que verlo por la... Y creo que es por eso, porque ha llegado al acuerdo con Amazon para poder ver los partidos ahí. Pero no por eso, vaya. No. El hecho de que se viera a través de Movistar... ¡Ojo al centro! Atrapa con el Ledesma, continúa. Lo que pasó al principio que se veía a través de la aplicación de Movistar es que... A muchos usuarios de Movistar no les funcionaba el enlace. Es verdad, cierto. Lo pusieron de manera provisional, sí. Lo pusieron provisional y cuando ya lo han arreglado, pues ya ha dicho, mira, luego que estamos aquí perdiendo gente. Te pregunta Frank que qué Vallecillo, ¿qué crees que debería pedir para cenar? ¿Si chino o pizza? Aconséjale, por favor. A ver, yo voy a tirar hoy de clásico, ¿eh? Yo voy a tirar con ensaladilla rusa que tengo ahí, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Pues a mí sí me hace... Porque he pensado que traéis. Bah, bien, ya. Al final. A mí si me lo aceptáis, me voy a comer un shangui con ustedes. Qué grande, Oye, un balón que han intentado filtrar ahí a la espalda de la defensa. Qué bien ha estado y qué rápido Luis Hernández para cortarlo.
Otra vez lo va a intentar Sevilla por banda derecha. Se quiere marchar, se marcha con muchísima facilidad. Es un Nava, le hace un lío al Pacha, pone el centro raso. Despejó Iza un balón que no ha ido a rematar a nadie, menos mal que no ha llegado. Porque iba en Nesiri y creo que el otro era la Mela, ¿no? Minutos complicados ahora del Cádiz. Fíjate lo que le ha hecho ahí Jesús Nava, Brian Ocampo, que ha ido a presionar, pero poquito. Y al Pacha, pues bueno, al Pacha lo ha mareado. Bueno. Bueno, le va a poner la Mela al córner, la va a jugar en corto, balón para Oliver Torres. Vale. Oliver Torres que va a poner el centro, muy pasado, sale Conan. Y vamos a ver si podemos salir rápido. Conan, que le encanta sacar rápido, pero no tiene a nadie que ponerla. Así que hasta... Antonio Delgado dice, Vallecillo, la primera vez que te vi fue en un vídeo por tal Cadista Televisión en los resúmenes de la temporada 2005-2006. Wow. Pues serían Carranza, sí, me imagino que sería. Uy, recuperar al Cádiz. Balón para Tebón Gonda. Tebón Gonda, vamos a ver qué hace. No le entra, va a buscar el disparo. Rebotó en Gudel. Vamos a ver si el rebote lo puede ganar Sobrino. No, se la lleva a Sevilla. Bueno, bien, bien, bien. Me gusta, tímida. Eso, me gusta, tenemos el balón, no nos complicamos, ni pases complicados ni historia. Eso me gusta de Bongonda. Tengo tímida, el balón, tímida, veo que tengo espacio y le pego. Sí. Pero eso es lo que yo prefiero, ¿eh? Mi opinión. Balón de John Jordan, otra vez para Jesús Nava, va a retrasar. Vamos a ver qué hace el Sevilla. No, era Oliver Torres, perdón, y retrasan ahora para los centros. Nos van a acribillar centros, ¿eh? O sea, eso sí, tenerlo sí. Por seguro. Bueno, en el momento que tienes un tío como en Nesiri. Ojalá. Uy, el balón cordado ahora para John Jordan. Bien, Rubén Alcaraz recuperando. Retrasa para Momo. Y Momo que se deshace del balón. Vamos a ver si podemos ahí ganar la jugada. Y se le escapó en el control a Ocampo. También ha repetido una opción que ha tenido Momo con el Nesiri. Como sí. Dejando caer que había un poquito más que un gol aquí. Yo no veo nada, la verdad. Tampoco. Pero bueno, claro, es que ahora, ahora de repente pues hay muchas repeticiones. Es normal. Da juego. Y vamos a ver si puede recuperar el balón al cara ante Oliver Torres. Ah, que de banda para el Cádiz. Bien. Protesta Oliver Torres, pero eso es lo que hay, amigo. Hablando de repeticiones y cámaras y eso, os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis la entrevista de Jordi Wild a Unzué. Es espectacular. Dos horas de. Vamos. De espectacularidad máxima, ¿eh? Porque Unzué. Es una maravilla. Y cuenta precisamente que una de las cosas que cambia el fútbol violento, además lo llamó el violento, un fútbol violento que se hacía en los años 80, es cuando empiezan a aparecer más cámaras en los partidos y se dan más partidos claro. En directo. Y ya había jugadores que sentían vergüenza de lo que hacían en el campo y dejaron de dar tantas patadas como daban. Uy, intenta salir que de la contra, pero finalmente el mal control de Rubén Sobrino provoca que recupere el balón en Sevilla. Pero no la perdáis la entrevista, ¿eh? Es espectacular, ¿no? Jordi Wild, mira que no es santo de mi devoción, pero la verdad que lo del podcast lleva gente muy interesante, ¿eh? Bueno, pues balón otra vez a banda. Van a buscar, Valle, todo el rato la banda del Pacha, ¿eh? Uh-huh. Es clarísimo. Bueno, ahora la pérdida del Pacha lo va a recuperar Oliver Torres, no pita nada el árbitro, balón atrás, remata a Jordan. Uf. Despeja Momo. Uy, qué mal control ahora de Ocampo. Recupera Jesús Nava otra vez, pone el centro, despeja a Luis Hernández. Señores, o espabilamos o esta gente nos comen, ¿eh? Porque han salido para eso, ¿eh? Depende. Si el Cádiz consigue estar juntito, yo creo que el estar tan arriba al Sevilla te va a abrir espacio atrás. Sí, pero si el problema no es ese. El problema es que si te fías, la ver, segunda jugada no la gana el Cádiz. No, pero lo que tiene arriba también es... No, por eso yo no te estoy diciendo... que tengamos que hacer algo especial, simplemente bueno, vamos a despejar, vamos a intentar salir de esa manera, pero no, ni balón orientado ni polla. Ahí la tiene Oliver Torres buscando el balón en profundidad, no pita nada del árbitro, se está quejando de Jesús Nava airadamente al Lilier y se la saque de puerta para el Cádiz. Ahora mismo llevamos 10 minutos ya de partido y el resumen es eso, el Sevilla siendo poseedor del balón, teniendo el control del juego y volcando sobre todo el ataque, ¿no? Por su banda derecha, la izquierda que defiende Espino y mandando balones uno tras otro al área esperando que ocurra algo. Es cierto que así le ganamos al Valencia. El Valencia prácticamente hizo eso, colgar balones en Mestalla. Era prácticamente el único arma que tenía. A ver por el momento cómo va saliendo esto. Hombre, lo que está claro es que teniendo en banda derecha a Jesús Nava y por ahí también a Oliver Torres y demás, pues
lo entiendo antes que intentarlo por la izquierda, que solo tienes a Alameda. Pero... Hola, Paul, precioso. ¿Qué tal? Que nos haya más bonito. O sea que... Hombre, don Paul. Yo creo que eres el Paul de Twitter. Por eso he pensado cuando te he leído alguna vez. Ayer la vi, Valle, y hablaba también de las pocas cámaras que había en los campos y los retratados que están los jugadores ahora. Correcto. Uh-huh. Es buenísima, buenísima la entrevista. Falta lejana. Sobrino, ¿no? A Rakiti. A ver. ¿O de quién ha sido? A ver que vea ahora la jugada. ¿O de quién? No, de Rubén. Antes las cámaras que había los Se campos, ha tirado, la... amigo. La... Ha visto que se le ha ido el... se le ha ido el balón un metro. Bueno. Yo no veo contacto, ¿eh? Es que no hay nada. Se le ha ido el balón un metro y ha dicho a... al suelo que voy. Hernández. Eso tampoco es revisable, pero claro. Le va el balón de Rakiti buscando con uno la banda derecha para Jesús Nava. Sale el Pachaspino. Vamos a ver qué hace Jesús Nava. La pone con la zurda y va al centro. Despeja Momo. Recupera el Sevilla. Ahí está la Mela. Retrasa para Rekic. Este para Rakiti. Tiene encima a Bongonda. Bongonda que viene a presionar. Bien, recuperado el balón por el Cádiz. Bien, Bongonda. Pues no, saque de banda para el Sevilla. Ay, qué pena. Cuidado ahora Rakiti que entra con muchísima facilidad. Pone el balón raso atrás. Despeja Momo. Minutitos de asedio, vamos a llamarle así, de Sevilla. Es normal, está jugando en casa, sabe la importancia del partido. Y es normal. Hay que tratar de aguantar este chaparroncillo y que el partido un poco se asiente, ¿no? Y que vengan los nervios. Ahí está. Se va sentando un poquito el partido. Ahí va Rakiti. Delante Bongonda. Va a combinar en banda derecha. Cubre Iza, que bien recuperada por Bongonda. Iza que abre para Luis Hernández. Cuidado la presión del Sevilla, no vayamos a complicarnos. No vayamos a complicarnos, por favor. Venga, balón fuera. Nos hemos puesto a tocar el balón en vez de sacarla en nuestro área. No entiendo, ¿eh? Pero bueno. Eso habla también bastante bien de la presión que ha hecho el Sevilla, por otra parte. De nuevo empezando desde atrás el Sevilla. El Cádiz que no la huele. Hoy Momo se va a tener que tomar un paracetamol en el descanso. Le va a dar de cabeza 700 veces, dice Guay. O tiene pinta, la verdad. Sí que tiene pinta. ¡Madre mía! Saque de banda para Sevilla. Saca de banda para Sevilla. No sé yo si era para Sevilla. Saca rápido. Vamos a estar un poquito más espabilados, por favor. Menos mal que John Jordan no ha controlado bien. Y vuelta otra vez el balón a banda derecha para Jesús Nava. Cubro campo. Tiende hacia el centro. Se quiere marchar. No. Aguanta para John Jordan. John Jordan que avanza. Nadie le quita el balón. Bien recuperada para Alcaraz. Ahora, hombre. Fuera. Bien, la falta ahora sobre el Choco. A mí me parece que le... No sé si le pisa atrás del tuyo. Bueno, falta. Te cae en el muslo. Estamos aguantando. Yo creo que ahora mismo la situación es esa. Estamos aguantando como podemos. Estamos aguantando como podemos, la frase que define ahora mismo el partido, tal cual. El que desde luego ya se ha puesto nervioso, que tampoco es muy difícil ponerlo nervioso, es San Paoli, ¿eh? 13 minutos para 14. Ese hombre nació nervioso. Ese hombre suda. Sergio tranquilo, ¿eh? Sergio está ahí impasible. Sergio, ¿os habéis dado cuenta que ha pasado de apostar por el polito blanco, que nos dio, por cierto, la salvación, al jersey azul, ¿no? De invierno, ¿no? Es el modo invierno de Sergio. Bien. Otoño-invierno. Eso. Exacto. Es como cuando en el pro decía tú medias largas, medias cortas. Pues, correcto. Balón al centro para John Jordan. Va a abrir otra vez al pesado de Jesús Nava. Manos pegadas al cuerpo del Pachaspino. Se da la media vuelta. Va a intentar llegar en el fondo. Roba bien el Pacha. Intenta salir a Brian a la contra. Y está cubierto por tres. La recupera fácil ese. Jesús Nava que pone el centro. Abajo Luis Hernández de cabeza. ¿No falta? ¿O campo? No. Para mí no. Lo vamos a ver repetido. Bueno, corta, cierto. Y... corta balón y tampoco hay. Pero bueno, que esa se la han pitado al Cádiz, por cierto. Sí. Idéntica jugada en algún que otro partido. ¡Ah! Esa se la han pitado al Cádiz, mira ahora. Anda, Arsa. Ahí está. Y la dos mareitos a Oliver Torres y Fartita para Sevilla. Qué bueno. Mira. Vamos a verlo. ¡Ah! Qué bueno, mira. Dice Antonio Delgado, chavales, ¿cómo están las gradas de cadistas? Pues mira, Antonio, ha salido la imagen y es lo que decía, vaya, alrededor de unos 1.000 cadistas seguro que están dentro del estadio.
Se ha visto bastante animado además a los aficionados. Y la, si puedes, mírate en Twitter las imágenes de los aficionados. Hay un rinconcito ahí de 20 bonito. O 30 amarillos ahí. Al lado de Medi. Vale, saca de puerta. Vale. Balón directamente fuera de cabeza del Sevilla, rematado Gudeli, ¿no? Porque es que Gudel, que yo siempre he dicho Gudel, en la tele dicen Gudeli, ¿no? Gudeli, que decía, ¿no? Pues, la J en... Allí en esa parte de los Balcanes, como una isla. Toda la vida. El serbio no lo controla. Eso te iba a decir, de toda la vida. El serbio, el macedonio, el montenegrino, todos esos idiomas no los manejo. Y entonces ya eso le digo Gudel. Como al primar, ¿no? Le digo primar, que es primar. Yo lo único que sé es que Croacia, allí se dice Herbasque. Lo claro, mismo. Por ejemplo, Miroslavjevic, que decían aquí, ¿no? Y sí. Él decía, no, es Miroslavjevic. Una isla. Claro. Claro. Por eso le acabo de decir Mortadelo. Porque era más fácil, completamente. Bueno, pues le lleva Valdés. Diga, don Miguel Ángel. Javier Ramírez Pomares, no me salí en las opciones de audio de Movistar. ¿Hay algún fallo? Tengo que hablar con Telefónica para ver qué. Sí. Es cuestión de tiempo. Juanito Gallardo, ¿hemos pasado el medio campo? ¿Creando peligro? Bueno. No. ¿Creando peligro? No. La verdad que no. Bueno, es. Paul dice, Sergio dijo que el Cádiz tiene que aprender a sufrir 10-15 minutos, pero luego debía ir al ataque. Veremos a ver hoy. Lo cierto pues es que estaría bien ya de acercarnos, ¿no? Alguna vez, ¿no? Meter un poquito de miedo, poner un poquito en duda, que se calle un poquito el Sánchez Pizjuán, que haya algunos tímidos pititos. Algo para eso hay que acercarse. A partir del minuto 20, seguramente. De momento la lleva la Mela, que va a retrasar para John Jordan. Otra vez cambio de dirección. Otro más de John Jordan buscando a Jesús Navas. Este retrasa para Oliver Torres. Otra vez para John Jordan y empiezan de atrás. Lo que sí que controlan esos balones con una facilidad pasmosa, ¿eh? Sí. Y al Cádiz le está faltando el pase de seguridad. Dice. Está despejando, pero no quiere dársela al que está al lado ni intentar crear un poquito de jugada. Dice Juanillo, dice, la radio han dicho que los de amarillo de la esquina son de una publicidad, que los ponen allí siempre. Los del Cádiz, ya, me extrañaba a mí, digo yo que se ve que es alguna campaña o algo de eso. Pues macho, pues aquí tú te vas en mira tribuna y siempre hay en esa esquinita, ¿no? En la que corresponde, siempre hay unos pocos del equipo rival. Podría ser perfectamente nuestro. Dice, you know, dice, Ocampo un defensa más. Pues sí, la verdad que está más pendiente de defender que de atacar. Pasó también contra el Valencia, ¿eh? Y aunque visualmente, para ojo poco avispado como los nuestros, pues no parece que hubiera hecho un buen partido, después ibas a las estadísticas y el tío había ayudado y se había desfondado muchísimo en defensa. Pero bueno, depende del contexto del partido. Desde luego hoy lo que da el partido es para que Ocampo sea más una ayuda para el Pacha que otra cosa, al menos de momento. Otra vez con muchísima facilidad esos controles, esos cambios de banda. Que Jesús Navas esté teniendo tanto espacio para controlar tanto él como Oliver Torres, no me está gustando. Balón a la contraria para Rakitic, buscando el apoyo de la Mela. La Mela que intenta desmarcarse, balón atrás otra vez para Rekic, otra vez para Rakitic. Han ido dos a por Rekic y se ha quedado Rakitic solo. Pone el centro muy pasado, ojo que lleva Jesús Navas, da de cabeza, despeja al Pacha. Señores, no estamos muy allá, ¿eh? No me gusta un poco como... No, la frase esta no me gusta como caza la perrita. Pues no me gusta, ¿eh? ¡Ah! Y encima ahora, ¿eh?, lo que hemos hecho. Ay, qué Dios mío. Mal balón ahora de Alcaraz que no se entiende con Brian Ocampo. Yo voy a actualizar porque es que va adelantado a mí hasta Valle. Bueno, tiene el balón Fernando. Retrasa atrás para Gudeli. Gudeli que avanza, va a buscar otra vez en banda izquierda a Rakitic. Rakitic va a abrir al medio para Reki. Sale un poco a presionar a Alex Fernández. Otro pase perfecto para la Mela. La Mela atrás para Rakitic. Intentó el cambio de sentido, pero no lo vio tan fácil. Continúa el Sevilla con la posesión y el balón va a ir para Jesús Nava, no lo duden. Ahí está. Intenta ahora el Cádiz abrirse un poquito. Ahí está Rubén Alcalá diciéndole a la defensa que salga un poquito, que se adelante. Es que estas son las que tenemos que hacer. Hay que intentar alejar la jugada del área, que la defensa no esté tan atrás. Pero fíjate con la facilidad con la que controla. Balón para la Mela. La Mela que está cubierto por Iza. Se marcha con muchísima facilidad. Va a cambiar de banda. Está Fernando. Tiene espacio para el disparo. En medio el Pacha. El Pacha ya prácticamente... Casi de tercer central, ¿eh?
Ojo. Dice ojo. Mal asunto. Ahí va John Jordan con muchísima facilidad el balón. Despeja. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada. Levántese, Jesús Navas, que tiene usted mucha edad. Ojo al Cádiz que intenta iniciar la contra y está Brian Ocampo. Pisando ya tres cuartos. Vamos a ver si viene la otra banda. Muy buen balón ahora para Choco. Choco no. No, Choco, hijo. Remató y despejó Bono a córner. Pero estaba completamente solo en banda derecha. Tío, con Gonda, Tío, Campo por detrás del Choco. Uf, ahí Brian, la verdad que se ha jugado y el agarrar ahí a Jesús Nava. Bueno, pero ya hemos llegado una vez. Estamos viendo la repetición. Eso era ya, eso era ya. Iba adentro, A su favor digo que iba adentro, Iba entre los tres palos. Bueno, pues aquí viene el córner. La va a poner, parece, si no me equivoco, Brian Ocampo, ¿no? Efectivamente, ahí está Brian Ocampo. Preparado ya para sacar el córner. 1-1 en saque de esquina, ahí también empatamos. Ahí va el balón, muy cerradito. Despejó el Sevilla, segunda jugada que controla Teo Bongonda, el cabezazo va a ser bastante malo, pero mira, tenemos la posesión, ahí la tiene el Pacha. Va a retrasar, vaya balón que le pone a Conan Ledesma. Y este sí la baja al piso. Ahora de nuevo balón arriba. Vamos a ver si la lucha Choco. Despeja Requi y no ganamos la segunda jugada. Volvemos a la situación de siempre. Balón para el Sevilla, controle sencillo y nosotros a colocarnos. Intenta cambiar la jugada de banda bastante rápido Sevilla y la tiene Rakiti. Aguanta Iza. Balón al centro para Joan Jordán. Abre para Fernando. Va a buscar sí o sí la banda derecha de Jesús Nava para que intente encarar. Está muy lejos. Tiene que retrasar el balón. Ojo el mal pase. Recupera el Choco. Ahora es cuando hay que salir. Ale, venga, sigue Ale, hijo. No tengas miedo. Balón para Rubén Sobrino. Rubén Sobrino que trata de encarar. Va a tener que retrasar para Alex. Alex que intenta marcharse. Pero Joan Jordán. Bueno. Uy, una despeje de Bono. Le va a quedar a Rubén Alcaraz. Y disparó de nuevo. Otra vez la estaba pidiendo Teo Bongonda. Se mosquea Teo Bongonda porque ha disparado precipitadamente, para mi gusto, de Rubén Alcaraz. Directamente fuera. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco, señores. Tranquilidad. Ya nos estamos acercando un poquito más. Ya estamos recuperando los balones más lejos. Ahora el partido está en fase amarilla. Está proponiendo un poquito más el Cádiz y el Sevilla se está viniendo atrás. Me gusta esa fase. Estamos viendo el banquillo del Sevilla. Porque claro, Sevilla sí tiene jugadores en el banquillo, ¿eh? Nosotros tenemos jugadores, pero no es lo mismo. Bien, ahora recuperando de nuevo el Cádiz. Ahí le lleva a Alex Fernández. A buscar a Brian, a ver si Brian puede encarar, puede hacer algo. O sea, que le vamos a pasar. Mejor el Cádiz ahora, cierto. Ahora el Cádiz ha asomado un poquito la patita. Ya hacía falta. Sacando Pancha de banda. No. Y no Luis Hernández, efectivamente. Sí. Pero porque va. ¿Dónde está Luis? Se ha quedado atrás, ¿no? Cerrando. Sí, lo que dice, se pone en la frontal. Por si acaso esa segunda jugada. Y la cuelga bien el Pacha. Despejado a la de. No llegó Momo, se quedó. Bueno. Bien. Que pasen cosas, pero que las que pasen sean lejos de nuestra área. Alejado de nuestra área. Nos vale, señores. Mejor el Cádiz ahora, dice Has. Yo a partir de ahora te voy a decir Has. Me gusta la doble J, Has. ¿Qué ha pasado? No ha controlado muy bien Iza, ¿no? Estaba viendo yo los comentarios del chat. Se ha hecho la picha un lío. Este es un Paoli. San Paoli, vuelva usted a su recuadrito. No se salga. Caballero. Y vamos a ver si pita el árbitro. Fuera de juego. Levanta la línea del banderín. Fuera de juego. Balón para el Cádiz. No corra la mela, hijo. No corra. Es para nada. La repetición se ve que es claro. Sí. Están aplaudiendo. Hemos visto de fondo aplaudir. Tanto a Sergio Dorado como a... ¿Ahí? Sí, se ve. Es por poquito, pero fuera juego. Como a Sergio González perdiendo también. Va a sacar Luis Hernández buscando a Momo. Momo abre a banda izquierda para el Pacha. El Pacha que controla. Ya viene la presión del Sevilla. Encuentra espacio, balón en largo para Sobrino. Sobrino que se quiere marchar en velocidad. ¡Falta penalti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exacto de fe! ¡Cae Sobrino! ¿Nada? Es carga. Mira, pero mira como con poca confianza, ¿eh? De que le vayan a pitar. Yo he hecho un brazo por ahí, que ha salido. No, a ver. Es con hombro. Quiero verlo. Qué bien ahora el Cádiz, ¿eh? Y de nuevo Sobrino, que es nada, todo, es todo nada. Carga. El brazo está un poquito alto, ¿eh? Pero vale. Hombro con hombro. Ah, se la lleva Rakiti ahí.
en esa jugada trabada, balón para Lamela, otra empezando desde atrás, el Sevilla que ronda de nuevo los tres cuartos de campo del Cádiz. Nada, pues qué pena, qué pena, porque si hubieran pitado ahí, es un penalti mal visto, nos hubiera venido bien. Minuto casi 26, continúa el empate a cero y el partido que poco a poco ya va teniendo otro color. Línea de fondo ahora, va a intentar llegar Lamela, cubre Rubén Alcaraz, será córner para Sevilla. Segundo córner para el equipo sevillano. La va a poner Lamela, parece, ¿no? Ha llegado bien ahí Rubén Alcaraz. Ahí estamos viendo otra vez repetida la acción. Chapa, chapa. Es carga, sí. Carga legal, ¿no? Sí. Pasa que Sobrino pierde un poquito de cinturita, ¿no? Creo que le están pidiendo cabeza, no sé si es a Momo, por parte del árbitro. Porque está viendo que hay ambiente tenso en los córneres. Muy mal sacado el córner, la verdad, por parte del Sevilla. El despeje se va a hacer con el balón de todas formas. Ahí Reki, abre para Rakiti. Rakiti con muchísimo espacio. La va a intentar colgar buscando a Nesiri. Nesiri que remata de cabeza. Le cae a Ale Fernández que se deshace del balón. A ver si lo puede recuperar ahí el Cádiz. Ah. Bueno, balón para nosotros, la tenemos. Pero no, Luis, pero no, tranquilo, hombre. Gracias por el follow, José Meléndez Martínez. Grande. Gracias por mojar pan, ponte cómodo por aquí. Gente, vente aquí. Todos los que estéis en el chat, hacednos el favor, si podéis, de darle un like al vídeo, si os está gustando. Pero, por favor, Fran. Vamos a ver, Fran, no. Fran. Esa cosita no, Vete a tomar viento, Fran. Dios puta. Cuidado que es el de Te meto un bam de una hora, Fran. El de los vaticinios. Bien. Uf. La imagen, ¿verdad, Veloso? La imagen, esos puños de me parecían otra cosa. Por la perspectiva de la cámara. Y después hay otro uf. Uy, el balón en profundidad ahora a la espalda de Iza. ¡Nada! Lamela llegando a línea de fondo. Uy. Se queja. Pero nada. Se queja también poco, Se queja también poco. Vamos, saldrá ahora la repetición. Nada. En la repetición se ve un poquito de punterita, pero nada, rozando. Oye, qué rápido se lo han dicho desde el VAR, ¿no? ¿O qué? Sí. A ver, qué rápido hoy, ¿no? Sí. Nada. ¿Cómo está el VAR, No se les va ni una hoy, ¿Cómo está hoy? Tiene todas las pantallas encendidas y no hay ni retraso. Hoy. Nada, Qué bien. Nos alegramos mucho. Controla y triangula fácil ahora el Sevilla. Va a abrir la banda derecha. Es que está Jesús Nava, que dice hace mucho tiempo que no la lío. Balón atrás. De nuevo para John Jordan. Abriendo para Oliver Torres. Va a intentar el centro. Bien cubierto ahora por Bryan. Combina con Jesús Nava. Jesús Nava en línea de... Uy, qué bien. En línea de Calpe. Uy. Se ha hecho un regate a sí mismo Jesús Nava. Estas cosas no se ven muy a menudo. Balón para el Cádiz. También... Ha dejado el balón olvidado y ha hecho un quiebro a sí mismo. También te digo una cosa, de repetirlo tantas veces el penalti del que se han quejado, con el pie de arrastre, Iza le da, Porque te sugestiona. Sí, claro que le da. Nah, pero... Escúchame, le da, pero no desequilibra. Sí, el tío no sigue de pie. No desequilibra nada, pero es que a cámara lenta todos los golpes son penalti. Hombre, ya. El del Choco también que nos hicieron contra el Valencia. Ese era doble. A ver, el Choco que no va a ganar de cabeza, la va a recuperar fácil Sevilla. Bueno, vuelve el partido. Bien, ahora Bryan abajo. ¿Cómo la ha dejado a John Jordan ahí? Tremendo carajazo que se ha pegado. Rubén Alcaraz de nuevo impreciso. Qué pérdida. Va a recuperar con mucha facilidad Sevilla, que intenta salir a la contra con espacio. Balón a banda derecha. Cuidado para Lamela. Para Conan Ledesma. Saca de puerta. No vaya a pitar córner. ¿Qué dice? Es córner. Yo he visto con él. Cuidado otra vez. Con qué facilidad están entrando por las bandas. Va a intentar el centro raso. Despeja Ledesma. Y balón que expulsa del área a Ale Fernández. Menos mal. Joder. Lo que hace tener un portero en condiciones. Otra. Qué bien se marcha. Sí. La va a pitar. Ha habido codazo de Rubén Sobrino para Oliver Torres que se marchaba entre dos, Pero le da un poquito la lipotimia, Vamos a verlo. A ver si tiene amarillo o no. Bueno, es mi codazo. Este sí que ha visto contacto y ha dicho, aquí voy. Vamos a repetir otra vez. La primera de... Área.
Una pregunta, ¿Momo en Valle no es central? ¿Qué hacía ahí, bueno, no? No sé. Que eso, para empezar, es la espalda de su posición. Y está en un lateral, cubriendo no sé muy bien a qué. No sé, no sé. Vamos a ver la falta que va a poner el Sevilla. Balón colgado al punto de penalti. Despeja ahora muy bien Momo. Para recuperar de nuevo el Sevilla. Jesús Navas que intenta el centro de una manera un poco extraña, poco ortodoxa. Recupera el Cádiz. Vamos a ver si ahora se puede marchar a la contra. No es el fuerte su velocidad. Y va a recuperar el Sevilla. Bueno. Si me vais pasando por delante el documento para firmar empate, que igual ya sí os lo voy firmando, ¿eh? O sea que... ¿Cómo va la encuesta? La encuesta, si no habéis votado, la cerramos ahora al descanso, ¿eh? ¿Cuántísimos balones perdemos en malos pases? Correcto, Fran. Fogomorte dice mala pinta. Veloso que empieza a hacer uff y eso me asusta. Vamos a ver qué hace el Sevilla. Porque si está diciendo nuestro amigo uff, nada. La mela completamente solo, se marcha de Bongonda. Nada. Poca intensidad ahora de Alex, entra al área, se vuelve a caer, se vuelve a quejar ante el árbitro. Y el árbitro dice que nada, que Nati Mistrati. Y ya le está diciendo, y fíjate cómo han ido los jugadores del Cádiz a decirle que yo, que llaman dos veces. Y lleva razón. Vamos a ver. Nada. Siente contacto y va al suelo. Nada, sí, nada, pero... nada. Pero ya no es solo la mela, ¿eh? Es que van varios así, ¿eh? Bueno. Van varios. Pero de tanto que están buscando, alguna cae. Hoy, si hoy cae, ya me parecería raro, fíjate, en contra del Cádiz. Una así, tan tonta. ¿Me explico? Si es penalti, es penalti. Pero una tonta hoy, y con la de cámara que tiene que ver alrededor y del árbitro, bueno, me cuesta pensarlo. Os voy a hacer un spoiler cortito. La mela ya se ha llevado la primera amarilla. Y se la ha llevado, y menos mal porque la entrada después de Momo por detrás y que la ha tocado en el tobillo del rival. Menos mal que ya está invalidado. La mela que se pierde el próximo partido. Bueno, pues bueno, minuto 32, van pasando los minutos. De momento tenemos un punto. Silenciar a Veloso cada vez que haga ruidito, que nos comemos spoiler. Veloso. Juanito Gallardo dice, pregunto, ¿no hay ningún delantero en la cantera con calidad para saltar al primer equipo? Pero si tenemos un delantero en la convocatoria con el que no cuenta el entrenador. ¿Cómo hombre, va a ya... subir a un delantero del filial? Claro, ya sería lo último, ¿eh? También para Álvaro Jiménez, ¿eh? Ya sería lo último. Por cierto, Fran, me quedan 30 segundos para llegar a 34. ¿No? O sea, hoy tendría que haber, un delantero del filial. Otra vez un espacio tremendo. Nada, la nada, la nada, nada. Amarilla ya, por tirarse. ¿No, capitado? ¿Falta? Sí, porque amarilla al Pacha. Amarilla para el Pacha porque es que no sé dónde va con el codo también. Pero es que otro espacio tremendo a la espalda. Por favor. Es que lo agarra del brazo. Sí. No sé si es con el codo o en el agarrón, pero lleva el brazo muy alto. Pues sí, se viene el 34. A ver la jugada. Sí, la agarra. Pero de nuevo, otro de lo mismo, que están deseando. Pero bueno, aquí para mí sí que... Sí. No lo había visto yo tan claro. Sí, La mela se va a acabar tirando sin contacto. Efectivamente, al caracismo le va a dar un mareillo y va a ganar solo. Aquí se viene el 34, Fran. Yo te quiero mucho, pero eres un hijo de puta. Como marque le haces bando una hora. Fran, botón como derecho. Marque ahora botón derecho. Estuve poniéndola, ahí está. Botón derecho, ya, te tengo el... El baneo. Es que como Marco, hijo de puta. ¿Nos está sugestionando a todos? Yo creo que un poco sí, ¿eh? Pero tengo miedo ahora mismo. No. Pues Rakitic ya listo para sacar la falta. 1, 2, 3, 6 hombres. Uy, el balón de Jesús Nava. Rebota la barrera. Le va a quedar suelto a Oliver Torres. Va el disparo cruzado. Fuera. Ay, mi madre, Fran. Hijo de puta. Por cierto, Fran, tú tranquilo, que si hay un spoiler bueno de los que afecten de que marque el Cádiz, a mí no me lo va a notar la cara. Ya lo celebro luego. Eres Iceman. Iceman total, por ustedes. Juanito Gallardo dice, vaya, pero hay alguno que sobresalga delantero. A ver, Perú, que es el que está marcando algunos goles en el filial, porque te vuelvo a repetir. En un momento dado, si no estuviera Álvaro Jiménez, pues decir, vale, tenemos dos delanteros, subir a uno del filial. Pero es que no puede subir a uno del filial estando Álvaro Jiménez en el banquillo. No, pero ¿qué? A ver, ¿qué lo va a llevar?
No, pues bueno, pues no, porque Sergio tiene un carácter distinto, pero algún que otro entrenador lo haría, ¿eh? Siempre año lo he puesto con este tío. Bueno, cuando hemos visto jugadores que los mandan a entrenar aparte porque no cuentan con él para forzar la salida y empujar un poquito a la directiva, que no es el caso, pero porque tampoco es el carácter de Sergio. Que bien ahora Brian está entre dos, intenta ahí regatear. ¡Ah! Se quedó con Sergio. ¿Qué le pasa a Nava? ¿Qué pasa? José Manuel Pacheco dice, minuto 35, menos mal. 0-2 dice ahora Frank que ganamos. Que lo que le pasa a Jesús Navas es que se está empezando a calentar ya. Que está el Sevilla ya, van viendo pasar los minutos, sigue el 0-0. Y lo que comentábamos, ¿no? Desde luego se están acercando con medianamente peligro. Ha tenido que intervenir dos veces ya con Aledesma, pero bueno, es que están viendo pasar los minutos. Sigue 0-0. Intenta aguantar ahora el Cádiz el balón. No consigue combinar ahora Alex. Recupera el Sevilla en medio campo. Va a intentar salir ahora con espacio. Vuelve a colocar nada, se ha tirado la mela. Dios. La va a pitar, ¿verdad? Sí. Ahora sí, codacito por detrás de Rubén Alcaraz. Pero es que están viendo lo que está pitando. Claro. No le metas el brazo por detrás, tío. Sí. Empujan. Es que ellos lo que están haciendo la típica de cuando sienten algo, se frenan y que me arrolle. Y ya está. Esta sí que me da caca, ¿eh? Esta me da retortijón gordo. Y dice Cervantes que no es falta. Yo creo que sí. A mí esta sí es falta. Pues es que le entra por detrás, lo empuja por detrás sin necesidad. Va al choque y en una posición en la que es fácil que el jugador del Sevilla se desequilibre. Joan Jordan preparando la pelotita. Barrera formada por Momo, el Choco, Rubén Sobrino, Luis Hernández también. No sé si Bongonda va a formar parte de la barrera o no. No, finalmente no, era un ángulo. ¿Quién está en el suelo tirado para evitar el disparo raso? Es Iza, ¿no? Sí. Iza. 1, 2, 3 pasitos de Joan Jordan. Tengo las manos metidas entre las piernas porque tengo bastante miedo. Dale. Le pega Joan Jordan a la barrera. De nuevo el rebote para Jordan. La intenta picar buscando... ¿Qué ha pasado? Fuera. Uf. Uy, uy, uy. Digo, ha tocado en la mano de Iza en ese balón. Uf, he dicho, levanta la mano. Pero tú has visto como que ha tocado la mano, ¿no? Sí, sí. Sí, pero vamos, era fuera de juego en el segundo. Vale, fuera de juego. ¿Fuera de juego? Sí, sí, sí. Del que recibe en el costado. ¿Dámela? Por poquito, sí. Ese es el que yo estaba mirando y no me estaba apareciendo. Ahí estamos viendo el banquillo del Cádiz. Vemos a Álvaro Bastida. El cachondeo de Iván Alejo con Negredo. Y Diarra sentado al lado de Negredo, para que no se esté enterando de nada. Hombre, porque es normal que se sienta al lado de Negredo, que debe ser de los pocos que habla inglés en ese banquillo. Vamos a ver si ahora presionamos un poquito bien para recuperar la pelota. Despeja Badé con facilidad. Fuera, vale, bien, bien, bien. Minuto casi 39. Saque de banda. ¿Qué estoy celebrando? Un saque de banda, Dios mío, ¿qué estoy haciendo en mi vida? El otro día viendo ahí, estaba escuchando que. Que Lewandowski le estaba recomendando a Gaby que hablara inglés. Por algún motivo en particular. A ponerlo del currículum porque te abre puerta, ¿no? El B1. No, porque entiendo que le verá futuro para irse del Barça. También. No, hombre, y también para despistar, ¿no? Porque es verdad que en España yo creo que somos de los países que el inglés no es nuestro fuerte. Bueno, pero él lo tiene fácil, él habla catalán y tampoco te entera mucho. Eso sí, ahí lleva razón. Porque bueno, Gaby es de Sevilla, ¿eh? Falta. Vale. Falta, sí. La pitó. Falta sobre el Choco. Falta de Fernando. ¿Cuántos años tiene ya Fernando? Tiene 35, 36, ¿no? 34, creo que tiene. Fernando, Sevilla. Por favor, sin tontería, vamos a colgarla y ya está. Y remate Momo y gol. Y papi, y se acabó. Y otra cosa. Ojalá tener algún día un entrenador que le diga eso al descanso a los jugadores. Por favor, vamos a colgarla. Calientan ya los jugadores del Sevilla, Ahí está Suso. Suso, hoy no, ¿eh? Por favor. La va a poner Benedetto Campo, la pone... Y no ha tocado Rubén Sobrino ni nadie. Será saque de puerta para Sevilla. Y... No sé lo que estaba pidiendo Momo ahí levantando los brazos, pero bueno. A ver... Fuera juego.
No sé de qué se queda en particular, pero sí es verdad que tiene un gesto gracioso, ¿eh? Aquí lo vamos otra vez repetido. Creo que el agarrón ahí, ¿no? Un poco de Reki, ¿no? Un poco la presión que le hacen. No sé muy bien qué, pero bueno. Nada reseñable. Casi minuto 41, queda poco. Vamos a aguantar, por favor. Balón atrás, controla el Sevilla. Juanito Gallardo dice: Álvaro Jiménez tiene que tener una depresión deportiva de UPA. Hombre, yo creo que mucha depresión no tiene, ¿eh? Un jugador que quiere jugar, hace lo que sea por salir y sale. ¿Tú crees que él no se quiere ahora mismo buscar una cesión, una cesioncita o algo? ¡Uy, uy, uy! A ver si llega. ¡Ay! Pues le ha ganado ahí la carrera. Un jugador que antepone jugar a lo que cobra, ya, sale. Eso sí. Sale, o sea, evidentemente, no está en la balanza ahora mismo de Álvaro Jiménez tanto el jugar. Eric dice: vamos chicos, ánimo que no es un funeral, a ponerle ganas a esa narración. No es un funeral, es verdad que no falta. Es un funeral, pero tampoco. Uy, ahora sí falta, ¿eh? Eric, ¿no? No es un funeral, pero hay caca. Hombre, yo estoy aquí, me estoy haciendo daño con la uña del pie dándome en el... Yo solo bloqueo, Paoli, ¿eh? Solo bloqueo, Fran. Se ha quitado ya el chaquetón San Paoli, ¿eh? Está exhumando calor, ¿eh? Su cuerpo va a otra temperatura con respecto al resto, ¿eh? Le crece lejísimo el pelo, por cierto, a Tebón Gonda, ¿eh? Gente amplia. Creía que era San Paoli. Venga, abre. También. Bien, ahora triangulando el Cádiz. Vamos a tocar un poquito la pelota, claro que sí, hombre. Que hay jugadores que me parece a mí que ni la han tocado. Ahí está Luis Hernández. Buscando a Iza en banda derecha. Viene a presionar ahora el Sevilla. Iza que se le intenta poner larga. Uf, tiene que dejarla atrapar a Ledesma. Ledesma, vamos a ver qué hace con la pelota. Buscando a Luis Hernández. Luis abre a banda derecha. Ahí está el Choco. De primera para Rubén Sobrino. Abre adelante para Tebón Gonda. Teo para Rubén Alcaraz. Primera buena combinación, yo creo, del Cádiz en todo el encuentro. Para una banda izquierda para Brian Ocampo. Tiene espacio. Vamos a ver si puede pensar un centro. Y va el disparo. ¡Fuera! ¿Centro o chut? Medio centro, medio disparo. Yo creo que fue más bien un centro. Centro chut, ¿no? Como se suele llamar, ¿no? En esos casos. Iba tensito, iba ahí complicado y nada. Yo creo que si toca en Rubén Sobrino va adentro. Bueno, intenta sacar ahora rápido el Sevilla para pillar la espalda al Cádiz, pero ya estamos todos muy bien posicionados, ya estamos todo el mundo en nuestras posiciones y lo tiene complicado el Sevilla. ¿Cómo es que ha dicho la gente en el Chávez si se ha emocionado con esta jugadita de Ocampé? Eric el coach. Cuidado, Eric, que Vallecillo te bloquea. No, hombre, Vallecillo no bloquea, hijo de puta. Libertad de expresión. Eso es. Frank, que no bromee con los goles. Ahí va Gudeli. Abre banda derecha. Ahí está Oliver Torres. Esto es que lo están intentando cada vez que... Uf, ahí en el centro. Ha rebotado en el Pacha. Uy, se complicaba ese balón. Ha tenido que sacarla Ledesma Corner, ¿eh? Las repeticiones, vaya a ver lo justito que iba. A ver, ha rebotado en el Pacha, al centro de... Uf, al larguero. Sí, no ha tocado Ledesma. Ha ido al mismísimo larguero el balón, después de dar en el Pacha. Se ha complicado bastante. Se va acercando el descanso. Por favor. No hay nada que añadir, ¿no? Estaremos de acuerdo, ¿no? Yo diría que minutito, apretamos. Uy. Uy, el balón, el centro, balón largo, nada. No llega nadie. Ahí la tiene Jesús Nava. Va a cambiar la banda derecha. Balón para Fernando. Fernando con espacio. La va a picar. Falta. Al control de Rubén Alcaraz. Se lleva la mano a la cara y el árbitro pita falta. Que están pidiendo amarilla. Y se la va a llevar un jugador del Cádiz por protestar. Se la lleva Rubén Sobrino. Oye, pero ha salido el árbitro disparado, ¿eh? Como si le fueran a pegar, tú. Tranquilo, cojones, que no te vamos a pedir 20 céntimos ni nada, ¿eh? Pues se la ha llevado Rubén Sobrino. Es que le da un codazo por detrás. Vamos a verlo. Venga. Este no quiere cachondeo. Hernández no quiere ir cachondeo sabiendo que están las camaritas mirándole. Y le dice a Rubén Alcaraz que se levante. Vamos a ver la jugada. ¡Hostia! Oye, le mete el codazo, ¿eh? Yo no digo que sea intencionado o no, pero que le da un codazo, sí, te lo digo. Sí, lo que pasa es que se lo pega en la nuca y Alcaraz se echa las manos a la cara. O sea que... No, pero eso en el fútbol es completamente normal. Ya. Si te dan ahora mismo en la rodilla y las manos a la cara, las lleva. El tema es que la mela tiene amarilla. Sí, no, eso es verdad. Entonces habrá que estar ahí atentito a ese tipo de jugadas, ¿no? Y vamos a ver si... ¿Qué hace el Pachapino ahí? Un momento. ¿Qué hace el Pachapino presionando en casi el área del Sevilla? ¿Qué está pasando?
La pinta de Sampaoli va empeorando conforme va pasando el partido. Sampaoli está ahora mismo en la puerta del jamón pidiéndote dinero, ¿eh? Dios. Está en la puerta de un supermercado el jamón pidiéndote dinero. Es increíble. ¿Qué es? Además tampoco favorece los colores del chándal del Sevilla, las cosas como son. Ojo. Ojo, nos dice Veloso. Y cada vez que dice ojo, no sé por qué, siempre es palare del Cádiz. Vamos a ver si llega el Pacha porque se ha quedado ahí un poco dormido. No. Espacio para el Sevilla, el centro de Oliver Torres, Nesiri dentro. ¡No, hombre, no! ¡Ay, gol! Ha dado en los dos palos antes de él. Gol de la Mela, no del Nesiri. En el último segundo de la primera parte. Es acojonante esto, tío. Es que nos ha cogido totalmente desprevenido lo que es la defensa. Pues gol del Sevilla justo antes de llegar al despacho. 1-0. Gol de Eric Lamela. Sin duda alguna, de momento, el protagonista del encuentro. Madre mía. Vamos a ver, ¿qué están pidiendo? Vamos a ver qué es lo que protestan los jugadores del Cádiz con el árbitro. El árbitro que está dialogando. Están protestando porque sí que está el Nesiri adelantado, pero es que no participa en la jugada. Sí, vamos a ver la jugada. Joder, con qué facilidad. También la mala suerte del tropezón ahí del Pacha. Sí, nada, es que muchísima, entran con muchísima facilidad, tío. Sampaoli parece que van con el pijama ya. Y encima rebotan el palo y entran. Bueno. Ojo, ojo. Ojo qué. A ver. A ver si paramos de ver repeticiones porque dice, ojo. ¿Qué va al VAR? ¿Eh? ¿Al VAR? ¿Ojo? ¿Al VAR? Al VAR. Ojo que hay VAR. Esa noticia la puede dar, ¿eh? ¡Ay, VAR! ¡Ay, VAR! ¡Señores! ¡Ay, VAR! ¡Funciona el VAR! Si hay VAR, es que hay que anularlo, ¿no? ¿Qué están viendo esos señores? ¿Qué ven tus ojos? Pues que hay dos tíos por delante de la línea de fuera de juego. Ajá. Y hay uno que participa en la jugada. Hay uno que participa, señores. Vale, estoy escuchando a mis vecinos decir fuera de juego. A ver, ese, hostia, pero que de un metro. Anulado. Dilo, Tata, claro que sí. Claro, claro, ese participa, sí, en la jugada, claro, va hacia el balón. Claro que sí. Claro, y tapa, y tapa. Esa, caballero. Claro. Claro que sí. Perfecto. Venga y... Claro que sí. ¡Vamos! Vamos, coño, 0-0. Mazazo, ¿eh? Esto es un mazazo para Sampaoli, ¿eh? Bueno, ha gastado toda su energía celebrando el gol. Mazazo para Sampaoli y en este caso, un poquito de oxígeno para los corazones. Un poquito de oxígeno, pero independientemente de eso, yo espero que ahora Sergio agarre a más de uno de la pechera, ¿eh? ¿Quién era, el jugador que entra estaba en fuera de juego? ¿Oliver Torres era? Oliver Torres estaba en fuera de juego. Las cámaras lo están apuntando, o sea que tiene que ser Oliver Torres, porque yo no tengo puesto el sonido. Mira. Aparte que es el jugador que viene hacia atrás, que además está influyendo al Pache. Y es el que arrastra al jugador. Entonces, claro, es que influye en la jugada, simplemente. Los últimos aspavientos de Sampaoli era de comparsista chungo, ¿eh? La carita de Monchi. Bueno, a mí, es que vamos. Que esté el director deportivo. Ahí en el campo, a mí ya que. Claro, es que eso te iba a decir, vaya, ¿qué coño hace el director deportivo? Y es que ya se ha normalizado. Es que ya se ha normalizado que el director deportivo está ahí en la línea de banda, en un área que no es técnica. ¿Qué cojones hace ese señor ahí? Le acabo de meter una patada a la valla. Mira, efectivamente, ahí está la patada. Qué dramático, ¿eh? Don Monchi. Ahí está Iza, dialogando con el árbitro. Bueno, pues señores, pagamos la encuesta. Vale, para el que no esté viendo el partido, comentamos. Es un balón que va hacia el centro de carril del 10 del ataque del Sevilla. Y Oliver Torres está en fuera de juego cuando ese balón va hacia su zona. Y es cierto que él no toca el balón, pero participa en la jugada porque va hacia el balón y tapa la posibilidad de que pueda ir el Pacha Espino a cortar. Se interpone en la línea de trayectoria del Pacha Espino. Pero aparte, Oliver Torres es el que hace el centro. Claro, que al final acaba... Es que interviene de todas formas. Entonces, es clarísimo. El fuera de juego es clarísimo. 170 se puede enfadar Monchi y el que... El que quiera, como si quiera Pepe Castro también. Claro, ahí está.
Las cosas como son, podemos criticar al VAR por las veces que no entra, las veces que falla, pero coño, si lo hace bien, hay que decirlo también. Sí, hombre, claro, solo faltaría que hoy no lo hiciera bien. Un 43% de victoria para el Sevilla ha acabado la porra, un 41% para el Cádiz y un 15% para el empate. Dice Gilberto, Lamela debería estar expulsado. Leandro Gao dice a Monchi se lo comió el personaje. Un poquito sí, ¿eh? Y mira que a mí que como director deportivo me parece un genio, pero es verdad que ya últimamente, sobre todo esta temporada, está dando unas impresiones un poquito extrañas. No lo toca, pero tiene la intención de ir por el balón. Más claro agua, dice Gabriel. Y efectivamente, fuera de juego, señores, eso es lo que hay. Sí, clarísimo, clarísimo el fuera de juego. Clarísimo y bien pitado en este caso. Bueno, pues acaba con microinfartito, ¿no? La primera parte. Vamos a quitar el sonido ambiente. Que ya no pega. Microinfartito y. Joder. Yo diría que con subidón. Que Arcadia se lo tiene que apretar los tornillos. Decirle, oye, hay que salir atento. Porque en una caraja de este te comen la espalda. Y coño, que te han dado una segunda oportunidad. No, no, yo espero desde luego que ahora tanto Sergio como el cuerpo técnico han espabilado al equipo. Está claro que no tienes delante un rival cualquiera, que el Sevilla, por mucho que esté en una situación complicada, Enesiri es un pedazo de futbolista, es un pedazo de futbolista, Eric Lamela igual, que todo lo que tiene Sevilla es a priori sobre el papel superior al Cádiz. Pero coño, no te pueden pillar la espalda con la facilidad que se la están pillando, ni dar esos balones en profundidad como lo están dando y que no cojamos una. Eso hay jugadas, no hay jugadas en las que tú dices, mira, pesa la calidad del Sevilla, ¿no? Y es lógico que... Claro. Pero lo que está diciendo Alberto, hay otras que está pesando más errores nuestros, ¿no? Pérdidas tontas, desacople, desajuste defensivo que no somos capaces de aclararnos y es cierto que arriba, en los primeros 20 minutos el Cádiz no ha asistido. Ha sido un monólogo del Sevilla de primero a fin. Es cierto que no se ha traducido tampoco en demasiadas ocasiones de gol, porque prácticamente ha habido centros laterales que han creado un poquito de incertidumbre, pero tampoco no han creado demasiado remate. Y a partir del 20, el Cádiz ha aparecido con alguna jugada, con un tiro lejano de Choco que Bono ha tenido que mandar fuera, algún acercamiento. No era lo de la primera mitad de la primera parte, pero tampoco algo para decir que chapó por el Cádiz, ni mucho menos. A mí me está defraudando el centro del campo. No sé a vosotros lo que os parece. Es que dice, fíjate lo que dice Younou. Dice, me da la sensación de que están todos echados atrás, pero aún así no pueden cortar los pases filtrados. Es que yo creo que el Sevilla ha dominado tan claramente el centro del campo que el Cádiz ha intentado adelantar un poquito la línea para decir, hombre, que no se sientan tan cómodos tocando aquí en tres cuartos. Pero al hacerlo, son tan en principio superiores que encuentran otra facilidad para llegar al área, que es esos pases filtrados. Entonces ni una cosa ni la otra. Habrá que buscar la manera de acumular hombres en el centro del campo que no estén jugando con tanta facilidad. Pero es un poco el temor que yo personalmente tenía cuando empezaba el partido, que lo decía, ¿no? Que a mí me gusta mucho San Emeterio porque suma mucho ahí. Suma muchos puntos al Cádiz. Bueno, y si queréis... bueno, seguid vosotros porque tengo yo que escribir ahora y ahora está un poquito out. Escriba. Tú estás un poquito out, yo voy a hablar mientras que estoy sanando, así que nada. Venga, no te preocupes. Además, lo bueno que me quedo yo aquí con el chat, ustedes no preocuparse. Dice Fran Benítez, pues esto es como... Dale conversación, Alberto, a lo del chat, ¿eh? Ahí está, cabrones, darme conversación que esta gente no me la van a dar. Que es verdad que yo charlo mucho, pero en algún momento alguien me tiene que preguntar algo o responderme. A ver, conversación te voy a dar. ¿Qué estás comiendo, Veloso? Mira, tengo aquí como si fuera un changuisito de pollo, pero cambiando el pollo pongamos serrano. Sus cojones. Está bastante bien, ¿eh? Buena opción. Dice Fran Benítez, como intentaba decir antes, que esto es como cuando el coche te patina un poco y un microsegundo ves tu vida pasar. No ha pasado nada, pero el resto del viaje vas atento a todo con los ojos hiperabiertos. Eso en el fútbol no es tan así, Fran, pero esperemos que sí, ¿eh? Pues muchas veces hemos visto como sea el equipo que sea, ¿eh? Como a pesar de que ocurren cosas como esta, al final te acaban metiendo un par. Pues ahora que abran los ojos, que le han visto las orejas al lobo. ¿Qué cambios haría? Y dice Cadista. Es que claro, es lo que está diciendo Valle, que a lo mejor el medio campo es donde estamos viendo que el equipo le pesa un poco, ¿no? Y nos estamos viendo muy superados. Pero claro, ¿qué metes en el medio campo si lo único que tienes es... Seamos sinceros, a Yogo Diarra, porque Bastida
Mirando al no tiene rodaje y tampoco pero, es que ahora se vaya a ser el pobre la solución del encuentro, ¿no? Pero mirando al banquillo del Cádiz, ¿a quién quitas para poner a Alejo? ¿A quién quitas para poner a Negredo? ¿A quién quitas para poner a Diarra? Son los que van a salir. Y después que te queda Bastida. Vaya al cuarto cambio y el quinto que va a jugar Raúl Parra. No, no, si los cambios son los que son, si es que tampoco hay más. Eso es así. Habrá que ver cómo decide hacerlo, o si por lo que sea decide un poco retrasar ahí a Alcaraz, poner un poco a Rubén, pero claro, es que Rubén es el único que está intentando crear algo por las bandas, ¿no? Abrirse y jugar rápido, pero es que... Y a mí más que los cambios, lo que me preocupa también es que no haya jugadores que se pierdan en el siguiente partido, porque ahora mismo, tanto y en cuando no vengan fichajes, estamos lo que estamos. Claro, es que dice que está Fede, está sancionado, si no me equivoco. Sí, pero que el problema es que si no está Fede, en un partido como este, el doble pivote, por fuerza, es Alcaraz Alex y se nota en la faceta más defensiva. Los highlights de Idearra era de pases acertados, lo mismo lo que necesitamos. Ojalá este para disputar más minutos de lo que venía disputando en los últimos partidos y de lo que decía el entrenador. Francisco Alcaraz, un abrazo fuerte, que está siempre en todos los vídeos comentando. Dice, lo que falta son pasadores para al menos hacerles contra y pararlos un poco. Es que eso también. Claro, es que es un cúmulo de cosas, porque es verdad que hemos visto que quizá en ese aspecto, por estadística, uno de los mejores sea Rubén Alcaraz y hoy está muy, muy impreciso. Tampoco ayuda el tener enfrente a un Sevilla que presiona bastante bien. Dice Dani Sucino, sobrino a la derecha y Bongonda arriba. Por momento ha estado sobrino que hay una banda. E intercambiándose los otros también por el centro. Pero a mí es que, esa es mi opinión, que no vale de nada. Y un tío como Bongonda, que probablemente pierda tantos balones. Digo que pierda tantos balones no porque sea malo precisamente, sino porque su fútbol es el de encarar, es el de intentar romper un poco por ahí. Y claro, yo ahí dejarle tanto espacio a Sevilla ante una pérdida de balón, no sé si es lo que necesitamos precisamente viendo el partido. Dejar al Sevilla poniéndose nervioso. Eso también es verdad, coño. Buscándole un poco la otra cara al partido, es verdad que están pasando los minutos y se están poniendo nerviosos, ¿eh? Y no les va a ayudar este gol que les han anulado, ¿eh? No, de hecho lo que va a predisponerlo a que protesten más. Recordamos que tienen jugadores ya que están avisados con la amarilla. Por cierto, ¿podemos hacer una porrita con el chat? Sí, ¿creéis que va a venir algún fichaje esta semana? Porque ya ha pasado el partido contra el Sevilla, ya la suspicacia ahí de también te digo que si no viene esta semana es que le quedan dos días para fichar, ¿eh? O sea, hombre, igual uno el 31 viene, pero sí, el día 31 es el típico, ¿no? Casi como Lucas Pérez, ¿no? Que intentan desprenderse de su equipo de él en el último momento por lo que sea y el Cádiz está atento ahí para los outlets del mercado. Yo viendo más o menos cómo se está moviendo el mercado, lo que sí parece que hay una tendencia clara que hay delanteros que le están ofreciendo a todos los equipos de la zona de abajo. Porque lo que suena para Cádiz suena para Valladolid. Y ya hay alguno que ha sonado en Valladolid que no ha sonado aquí en Cádiz. Ojo, Así que, ojito, que igual si no ha sonado por algo. Sobre todo uno con pasado sevillista. Sí, correcto. Es verdad. Que, por cierto, Frank, si sigue en el chat, hoy me ha preguntado por él. Dice, oye, ¿por qué no vamos por este? Dice David, para mi gusto, Negredo y Diarra tienen que entrar ya. Y fuera Teo y Choco. Y volvemos al doble pivote de Alcalá, Diarra y Alex de media punta y Sobrino Banda. Pues mira, lo de Negredo arriba, por una parte sí me gusta y por otra no, David. Mi opinión, ¿eh? Yo, que repito, no tengo ni puta idea de fútbol. Por una parte, es verdad que estamos tan atrás. Estamos jugando de una manera tan imprecisa que quizás una buena manera de salir sea esa, buscando a Negredo, que en principio debe ganar más balones arriba que el Choco. Pero claro, tiene que haber alguien atrás con quien combina también. Y Diarra al final yo creo que va a entrar, sí. Por cierto, estoy leyendo a Twitter, que nunca, desde luego, debe ser una fuente fiable de opinión, la mía la primera. Que están hablando de fuera de juego posicional cuando... No, vamos a ver. Una cosa es fuera de juego posicional. El fuera de juego posicional cuando un jugador
es fuera de juego solo porque están fuera de juego y no interviene en la jugada. Lo del Sevilla no es fuera de juego posicional porque interviene en la jugada. Y ahora está la duda. Porque claro, está diciendo todo el mundo que el VAR ha perjudicado al Cádiz. ¿Debería estar en la Mela pulsado? Sí. Con esa con ese codazo a Rubén Alcaraz. ¿Se le han cogido ahí al árbitro, a Hernández, el bracito? O como suele preguntarse en estos casos, si la Mela no tuviera una amarilla, ¿le hubiera enseñado una amarilla en esa jugada? Pues mira, para estas cosas, Frank opine, está... Opine el chat, opine el chat también. Claro, que opine todo el mundo, pero yo quiero saber qué opina Frank, porque Frank la verdad que ve muchísimo fútbol y normalmente para estas cosas lo ve claro. A mí me parece que no es para tanto como para una segunda amarilla. No, pero sí que es cierto de que si no tuviera la primera amarilla, sí se la podía sacar. Claro, pero coño, yo creo que el árbitro también tiene que interpretar un poco el juego y ver lo que puede ocurrir. El reglamento es el reglamento, eso es así. Mira, ¿ves? Dice, era segunda, sí, en el 85 se la saca, dice Fran. Hombre. O sea que eso, es que es un poco interpretar, es que dejar a lo mejor casi, ¿no? Tres cuartas partes del partido a un rival con uno menos por esa segunda amarilla, que sí, que al final es error del futbolista, de luego, que se arriesga a él. Pero bueno. Bueno, pues ya va quedando menos para que arranque la segunda parte, a ver si el Cádiz hace cambio, si no hace cambio. Dice Wilson, dice, el Choco lo está haciendo bien, siempre dicen sacarlo y es el mejor en el campo, te juega bien de espaldas, el único que ha tenido, es difícil no jugar con medio que le metan el delantero. No, Wilson, pero sí. A ver, no está jugando bien nadie. Pero nadie. Vamos a salvar a Ledesma, ¿no? Que sin duda es el mejor. Pero ese es el mejor, ¿eh? Conan Ledesma. Cuando Conan Ledesma es el mejor, pues es porque el resto no está haciendo las cosas bien. Pero es muy difícil ser un delantero en el Cádiz, ¿eh? Es muy difícil. Lo era antes y lo sigue siendo ahora. Porque es una posición que normalmente se dedica a recibir balones cerca del área y en el Cádiz es que el delantero hace otros trabajos. Pero disparar a puerta poquito. Entonces, es muy complicado. Pero bueno, el Choco venía haciendo un buen partido, por ejemplo, contra el Valencia, contra el Elche ya menos, y bueno, a mí es que hoy tampoco me está diciendo nada, pero es que no me está diciendo nada el Choco, como no me está diciendo nada Ocampo, como no me está diciendo nada Bongonda, como no me está diciendo nadie nada de arriba, porque el Cádiz hace muy, muy poco en ataque. Sí, es cierto, de lo poquito que ha aparecido arriba, puede ser el Choco. Yo el Choco mantengo que sí. Ahora mismo en circunstancias normales el Choco debería estar descansando, recomponiendo la cabeza, porque no ha marcado lo que lleva de temporada, y eso es complicado para un delantero, convivir con esa ausencia del gol, siempre complicado para un delantero, y para eso muchas veces necesitan parar, ¿no? El problema es que el Cádiz no se puede permitir el lujo de quitar al Choco Lozano, porque es que no puede, es que no tiene a Negredo, que Negredo no aguanta físicamente lo que aguanta ahora mismo el Choco, que tampoco es un portento físico, digamos. Es que si quitas al Choco o pones a Negredo o tiras de Álvaro. Claro, sí, el problema es que el Cádiz necesita al Choco porque no se puede permitir darle descanso. Que ese es el problema, ¿no? No. Entonces eso es un problema para el propio Choco. Que en circunstancias, es lo que estoy diciendo, en circunstancias normales, en otra temporada, a lo mejor estaría ahora mismo, lo que estamos diciendo, descansando por su bien, no por otra cosa, ¿eh? Pero eso es lo que hay. Se ha vuelto a poner un poquito más de ropa San Paoli, ya no va en pijama. Claro, ya cogió frío, se ha enfriado. Estaba caliente, ¿no? Como decía el difunto Luis Aragonés, ¿no? Calienta como una moto. Bueno, ya se calienta otra vez. El calvo se calienta como una moto. Ahora estamos viendo. Yo por lo menos lo estoy viendo ahora acercándose al banquillo. Ahí está. Las articulaciones ya le pesan, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Y grafiquito de la posesión. 75% de posesión para el Sevilla, 25% para el Cádiz. Que ya sabemos que, sobre todo cuando estaba aquí Cervera, que la posesión no es sinónimo de nada, no es sinónimo de victoria. Pero ya te dice quién está jugando al ataque y quién está aguantando. Pero es que es normal también, o sea, el que lo decíamos también en la previa, que el que juega en casa es el Sevilla. El que tiene que intentar demostrar más cosas es el Sevilla, y el Cádiz intenta aprovechar alguna. Ese es el problema. Que ni estamos ganando la segunda jugada,
ni estamos robando balones lejos de nuestro área, y después las pocas contras que tenemos, pues son muy pocas, es lógico. Es muy difícil tener dos contras y meter un gol. Le cuesta al Madrid, imagínate a nosotros. Bueno, bueno, recordar que el Cádiz tiene con Amarilla, Espino y Sobrino, que la vieron en la primera parte, la Mela por parte del Sevilla, y vamos a ver, ¿no?, si se cambia. En principio, por lo que estoy viendo... No parece, no hay nadie, no. Ni por parte del Sevilla ni por parte del Cádiz hay nadie en el centro del campo esperando para entrar, a la altura del centro del campo, mejor dicho. Bueno, ¿vosotros quién cambiaría ahí? A ver qué cambio haría ahí. Si tuvieras que decir, venga, ahora, para mover algo en el banquillo en la segunda parte. Ya. Yo quitaba a Bongonda y ponía a Diarra. Yo. ¿Para poner a Sobrino por la derecha, desde media punta? Sí, pero por reforzar el medio campo. Porque tampoco voy a poner... Yo no pondría ahora mismo a Aria, que no me está gustando Allen, ni me está gustando Alcaraz, ni me está gustando nadie. Pero no voy a quitar un medio centro con experiencia en un tribote para dejar a Sobrino y Bongonda. No haría un cambio literal de posición, sino que haría, intentaría reforzar el medio campo. Ya puesto a que será el primero que se haga ese cambio. Yo antes que tirara de banquillo sí hacía un cambio de posición y probaba la de Jesu. Ponía a Bongonda así como de enganche y tiraba a Sobrino un poquito más a la banda para que se pelee un poquito, porque aunque me gusta más por arriba, pero ahora mismo lo veo perdido. Y en Valencia, sobre todo, llevó bastante peligro por la banda. Así que podemos tirar por ahí también un poquito. El Sevilla, conforme vayan pasando los minutos, igual tiene que empezar a asumir algunos riesgos atrás. Y a lo mejor pues vamos a necesitar un hombre veloz. Uh-huh. Y el problema del Choco es que conforme vayan pasando los minutos va perdiendo velocidad. Eso también es cierto. Vamos a acabar, esperemos que no acabemos el partido con los más lentos arriba. Ojo, ¿qué está pasando? ¿Quién es Piers Morgan? Saludo al pedazo de bot. Vamos a decirle adiós. Venga, sí, adiós, sí. Venga, decirle adiós, que me ha cogido. Adiós. Bam, bam. Bye. Joder, ahora me he pedido el trepidante saque de banda, ¿no? Que me perdí por culpa de Piers Morgan. Va a sacar Iza de banda, minuto 47 casi. Que Pierce era un bot partidista, porque es que estaba aquí diciendo que en el colegio te enseñaba que el 10 era mejor que el 7, pero que Cristiano mejor que Messi, ¿eh? Por cierto, es acojonante, ¿eh? Porque el propio YouTube me estaba avisando de que era una cuenta fake. O sea, sí, pone fake account. Sí, sí. Ah, pues será reincidente esa IP. Sí, sí. Bueno, esta, ahí tenemos ya. Ojo aquí, que esta puede ser buena, Valle. Pisotoncito al Choco, que las lucha todas. Y ¿por qué la va a poner el Pacha Espino? Ya hay cosas que no. Ya hay cosas que no. Pues la va a poner el Pacha Espino, la va a colgar. Vamos a ver si va dirección puntito de penalti. Momo, hijo, que eres muy alto, Momo. Ahí va el balón. Se quedó corto. Casi el primer paro a recuperar el Sevilla. Va a intentar salir a contra. Balón de Jesús Nava. Buscando a Oliver Torres. Oliver Torres encuentra el espacio para él en la Mela. Tiene que venir abajo Luis Hernández. Y saque de banda para el Cádiz. Para el Cádiz. Para el Sevilla, desgraciadamente. Pero bien cortando Luis Hernández. No, pero da la impresión de que parece que el Cádiz está intentando sorprender con el balón parado. Poniendo cositas que no son habituales. Y bueno, sobre todo viendo eso lo que estamos observando, que las bandas no está subiendo Luis. Sí. No, pero ese tipo de falta, Víctor, la suele sacar en más de una ocasión y de dos, le ha visto sacar el Pacha. Uh-huh. Pero a mí no me suele convencer, porque normalmente cuando se la he visto sacar no han sido jugadas que hayan creado. ¿Qué minuto llevas tú? Yo llevo 47 y 30 segundos justo ahora. Wow, 47, minuto. Coño, 48, perdóname. Ahora mismo entra en el 49. Ahí tiene el balón el Choco Lozano, aguantando de espalda. Va a abrir la banda derecha para Iza. Iza va a jugar en largo, buscando a Tebongonda. El balón es bastante malo. Saque de banda para el Sevilla. Las cámaras que enfocan a Álvaro Bastida. Qué temporada se está marcando Álvaro Bastida, por lo que sea. No hablo precisamente de él. Alberto, vamos 0-0. ¿Cómo sigue ese resultado puesto? Sí, sí, vamos 0-0, amigo. De momento vamos 0-0.
Y bueno, balón ahora en profundidad para Oliver Torres, llegando al área del Cádiz, la aguanta, combina ahora con mucha facilidad, va a intentar poner el centro, ¿no? Abre para el balón para Fernando, Fernando con un pase bastante malo y el Cádiz ya posicionado. Centro ahora colgado, despeja muy mal. Estamos viendo ya que los dos banquillos están moviendo jugadores, bien, lo típico del descanso. Alejo, está Diarra, está Carlos. Nada, balón directamente fuera del Sevilla, se la saque de puerta para el Cádiz. Calienta Alejo, como dice, calienta Carlos García, calienta Jouba. Recuerdo una frase, ¿no?, que dejó Sergio en rueda de prensa previa al partido, que él buscaba evidentemente que el equipo estuviera junto, ¿no? Decía, si nos hacemos largo contra el Sevilla, como ocurrió por ejemplo contra el Almería, pues mal. El equipo tiene que estar junto, tiene que haber la distancia necesaria entre líneas. Eso está muy bien, siempre y cuando que el equipo esté un poquito adelantado. Si tú estás muy junto, sí, pero metido dentro de tu portería, ahí ya al estar junto quizás no sea tan bueno. Pero el Cádiz ahora, en esta última jugada, estaba juntito y a una distancia más o menos prudencial. Entonces, pues claro, el Sevilla al final ha acabado rifando el balón. Bueno, lo que estamos viendo, si analizamos un poquito... Buah, mira, ahí está, por cierto, Ocampo recién llegado, ¿no? Uf, que se está marchando a la Lamela con muchísima facilidad. Intenta combinar, cortaiza, balón suelto. Se lo va a llegar a Ale Fernández. Ale Fernández que consigue que el balón le caiga a Brian Ocampo. Brian, no te compliques, la acaba perdiendo en una posición que no hay que perderla. Espacio ahora para el Sevilla dentro del área. Va a poner el centro colgado al segundo palo. Remate de volea, paradón de Conan Ledesma. Joder, le ha pegado Rekis de volea y el balón iba ajustadito abajo al poste derecho de la portería de Ledesma. Por esas paradas es por lo que se presupone que está en la última temporada del Ledesma en el Cádiz. El Cádiz parado ha sido Rakitic, perdonadme. Bueno, se presupone, pero en el Cádiz, como el Cádiz nunca vende, nunca se sabe, ¿eh? Hay que crecer. Claro, se supone que se dice que los equipos pequeños, incluido por el presidente, crecen a través de las ventas. Por lo que sea, entonces no deberemos estar creciendo mucho. Balón ahora para Badé. Badé que combina ahora con Gudeli. Por lo que se puede intuir de los que están calentando, hablan bastante de un posible cambio de sistema, ¿eh? Porque yo no veo, desde luego, que Carlos García, que está calentando, vaya a entrar por un central. Ni veo a Jouba entrando por un medio centro. Por cierto, vaya a tener sonido. Balón colgado un momento. Balón a la banda derecha. La tiene Jesús Nava. Va a poner el centro. Se pasea y despeja Iza ahora con... ¿Has sonido ambiente puesto? Que dicen ahí que baja un poquito el público. ¿Qué tienes puesto? Ledesma número uno, dice Cervantes. Vamos a ver cómo. Aprovecho para comerme una pachachita. Desde luego, me estoy comiendo la pachachita, bueno, pero no me sabe nada, ¿eh? Ahora mismo de los nervios. Ahora va a poner Rakitic. Balón colgado, a punto de penalti. Despeja el Choco. Va a quedar al Sevilla, ahí la lleva Lamela, se quiere marchar de Alex, va a poner el centro, rebota en Alex, vamos a ver ese balón, la tocó Momo, no termina de salir, aguanta la Alex, haz algo, recupera el balón en Nesiri, nadie le quita el balón en Nesiri, le cae de nuevo al Sevilla que gana todos los balones, nada, el pase en profundidad, la atrapa con Alex. No ganamos un balón, señores, no se puede negar, ¿eh? No ganamos un balón, no sé cómo lo hacemos. Fernando le ha dado una recita buena al Choco. Alex cambia a banda derecha, balón para el Pacha Espino. Intenta abrir al Choco, el Choco que lo aguanta y está viendo el rachote, lo acabo de ver, de Fernando al Choco. Bueno, parece que la segunda parte empieza igual que empezó la primera, con el Sevilla intentando proponer más que el Cádiz. Centro ahora de Oliver Torres, muy muy largo. Vamos a ver si llega la Mela, la vuelve a poner la Mela, va directamente fuera. Que yo lo único que espero es que Sergio hoy, a diferencia de lo que pasó contra la Almería, haga los cambios cuando tiene que hacerlo. Que no tarde demasiado en hacerlo, porque la dinámica, como está diciendo Víctor, es que es la misma de la primera parte, ¿eh? No sé cómo lo veis ustedes. Está un poquito más proponiendo el Cádiz. Yo es que ahora mismo el único cambio que veo es el de Diarra. Sí, algo, sí. Pero yo digo algo, el que sea, pero que mueva algo, porque si van a seguir pasando los minutos tal como está el encuentro, sí, la balanza, si ahí cae va a favor de alguien, es para el Sevilla.
¡Buah! Ojo que ahora tiene el balón Brian Ocampo. Vamos a ver si puede encarar. Entra dentro del área. Va a poner el centro. Atapa Bono fácilmente con una mano. Ha parado como si fuera esto Oliver y Benji, ¿verdad? Sí. Súper sencillote. A lo Ed Warner. Sí, sí, el portero sobrado. Dale un poquito para adelante, que voy yo a poner 54-35. ¿Y cómo le doy para adelante? No, no, pues. Refrescando, no, no te va. No, no. No tengo el máximo. Voy a actualizar por si es eso. Que de mirar el chat de YouTube se me puede ir para atrás. Ahora, ¿en qué segundo lo tienes, Valle? ¿Eh? ¿En qué segundo lo tienes? 54. Ahora te digo el 55. Ahora. Lo tengo yo, pero acabo de ver ya. Fuera de juego. Voy 54-56 justo ahora, ¿vale? Vale. Bueno, ahora estoy yo en el 54-06. 55-06, perdón. Es verdad que esto es una faena, cambio, ¿no? Se está acercando al minuto 60, ¿eh? Como dice Leandro Gao, vamos a ver si nos sale Ocampo al final, ¿eh? A ver. Yo diría que sí, que me ha quitado Ocampo y me va a meter a Alejo, pero porque que me ha quitado Bongonda. Es que estando en el campo Bongonda. Como traga, ¿eh? Oh, delicia. Sandwichito. Venga, vamos a ver si somos capaces de mantener. ¡Ah! Uf, ese balón es largo. Vamos a ver el bote. Luis Hernández que intenta de cabeza. Ay, Dios mío, me cago. Atrapalo de mano. Joder. Intenta. Falta. Sacar el balón siempre le dé más rápido, pero no nos beneficia, yo creo. Vamos. Balón atrás, ahora... falta sobre sobrino, ¿no? Yo ahora mismo. Claro. La esperanza la tengo en parar un poquito el partido. O sea, en que se juegue poco, en que haya mucha falta, en que las cagamos nosotros sean lejos. Una cosita así. Yo es que con lo que nos dura el balón, yo no entiendo por qué se tiene que sacar. No, pues eso es muy complicado ahora mismo, porque el centro del campo del Cádiz no existe. No tenemos posesión del balón. Ni parece que queramos tenerla, ¿no? ¿Qué pite ya? Dice Juanito Gallardo. Sí. ¿Cuánto queda? Buah. Cuidado con los balones rifados. Joder. Balón ahora para Alcaraz. Le ha puesto un pase de raso Ledesma, que llevará, yo creo, más pase que todos los demás. Intenta encarar a la Bongonda. Se quiere marchar de dos y no le salió. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil de ahí. Es que tanto Bongonda como Ocampo tienen que recibir, para poder hacer daño, tienen que recibir mucho más adelante. Y hoy el partido es que está muy, muy complicado así. Pero claro, ¿qué haces? ¿Los quitas ya para meter a Alejo? ¿Ese es el primer cambio? Pues no creo yo que vaya a cambiar mucho la película, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver el centro ahora. Balón para Rakiti dentro del área. Combina con Reki. Vamos a ver que se va a intentar tirar. Bien, vale. Bien tocado ahora por Iza. Se la saque de puerta. Me parecía que era córner. No. Perdón, Reki. Yo creo que después no toca a nadie. Movimiento del banquillo del Cádiz. No sé, que le demás. Espérate, hijo, a ver si cambiamos algo. Espérate. Que pite ya, es que es así, ¿eh? Uf. También, no. La camiseta esta va del tirón para el lavado, señora. No ve cómo lo estoy pasando. Y cuando vayan pasando los minutos, peor. Venga. Vamos a ver el balón. Saquemos tan rápido el saque de banda. Pino, tranquilo. Ojo. ¿Cómo que saque de banda? Carajo, pero si hay, pero mira, señores, yo no miro más el chat, ¿eh? Yo me quedo en el partido porque esta gente me adelantan. Os hago un spoiler. San Paoli a la calle. Ole, me gustan esos spoilers. Amarilla, alguien del banquillo. ¿Qué es? La roja, no sé para quién, sí. Fuera. Es para San Paoli. A tu casa. Le ha enseñado amarilla y después le ha dicho. Porque vale. Le iba a decir algo como a la próxima te expulso. Pues toma. Venga, a la puerta del jamón que se marcha. Ponte el chat en el móvil, tío. Sí. Pues también lleva razón. Cuando la lleva, ¿quién? La lleva. ¿Quién? No, es a mí. Que pongo el chat en el móvil para que no se me retrase, ¿eh? Cuando la lleva, ¿verdad? Sí. Qué spoilazo, dice Juanito. No, no more spoiler, Veloso. No, pero esos spoilers que no afectan a lo que es el juego, sí. Tampoco pasa nada. Eso también. Hombre, que mientras sea bueno. Ahí estamos viendo a Rubén Sobrino ya de nuevo colocado. Uy, intenta llegar Brian. Qué pena. Qué mal asunto. A la calle Manolito Santander, dice Juanito.
Fíjate, con qué facilidad controlan, con qué facilidad abren a los compañeros. No ganamos ni una segunda jugada, ni un balón dividido, ni un balón por alto. Yo no entiendo. Ahí va el balón tenso de Rakitic, muy largo, va a llegar Jesús Navas que intenta el centro, toca en el Pachaspino, el balón le va a quedar a Valeriano Campos, va a intentar irse solo a lo loco. Cuidado, vale. Es que eso es lo que no podemos hacer. Menos mal que está, que Momo ha cortado bien el balón y nada, se la quita encima a Rubén Alcaraz. Que repito, que es que eso no lo podemos hacer. Ya van varias también de Valeriano Campos igual. Estás prácticamente en nuestro área. Claro. La situación ahora mismo es que el Sevilla con 4 toques de balón nos mete en el área. Claro, coño. O sea, te hace una apertura a la banda, 2 triangulaciones y ya estamos con el culo metido atrás. Así que. Pero ahora, por ejemplo, me está gustando más cómo está posicionado el Cádiz. Pues a mí no me está gustando nada. A mí no me gusta ni antes ni ahora. Ojo, cuidado, ahora que tiene espacio de Sevilla, la lleva a la Mela. Juegue, tú llegas. Se ha tropezado un poco. Vamos a ver si llega Rubén Alcaraz, recupera el balón, lo aguanta muy bien de espalda, abre el Pacha que la rifa arriba. Pacha, estabas completamente solo. Tenías a Iza en banda derecha. Bueno, pues la has rifado. Es que ni el pase es bueno. Se la ha quitado encima. Eso habla un poco también de cómo mentalmente puede estar el equipo ante la presión de los demás, ¿no? Qué bien, ahora Bongonda marchándose, pero nada, es que la jugada de Maradona le sale a Maradona y a Messi. Entendámoslo. Bueno. Dani, en su fino, dice, debería poner el minutaje coordinado con Alberto. Es imposible. Imposible porque la aplicación de Movistar. A ver, la aplicación de Movistar es una auténtica basura. Sí, sí, es que ese es el problema. Lo hemos explicado muchas veces aquí. En cuanto tú minimizas por lo que sea la aplicación. Falta fea por la posición. Perdóname, Valle. Vamos a ver la hora repetida. Se da la vuelta muy bien John Jordan y le toca por detrás. Continúa, Valle, perdóname. Que para que vaya a coordinar con Alberto tendría que llevar Alberto el crono. Pero es que ni aún así. Es que el problema es ese. Sí, sí. El problema es que cada vez que se minimiza la ventana, porque tenga que hacer algo, que era leer algo o lo que sea, Movistar ralentiza la señal. Es un sinsentido, pero lo hace así. Entonces, pues claro, tienes que estar continuamente. Es muy difícil. Pero es eso, porque es una basura auténtica la aplicación. No, la aplicación de Movistar debería darles vergüenza con lo que cobran, tío. No, al usuario en esta basura de aplicación, ¿eh? Basura. A ver, si lo comparan con la calidad de imagen que te da Dazón. Ya. Es que de loco. Pero Dazón te hace lo mismo, España... ¿eh? Cuando tienen en segundo plano la... Sí, ¿no? pero te permite, por ejemplo, volver... Uf, un momento el disparo de Gudeli... centrado, atrapando este tiempo. Que si se te retrasa, te permite ir al directo. Si tú actualizas, te actualiza dentro del propio partido. No esta gente que yo cada vez que actualizo me aparecen otra vez todos los canales y tengo que buscarlo de nuevo. Me puedo comer un anuncio simplemente por eso. ¿Qué cojones? Y bueno, ¿y el HD? El HD, los añadidos que te pone Dazón, que yo puedo ver la alineación, puedo ver las amarillas, los datos del encuentro, muchas cosas. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos en España. Que vamos a hacerlo. Ojalá, lo digo de verdad, yo cuando salí de Dazón, que lo hablé con ustedes, en comparación con cómo es Dazón en otros países, con lo que tiene de contenido, yo estaba súper ilusionado. La pena es que aquí el monopolio del fútbol es muy difícil cogerlo. Da la sensación que ahora el Sevilla no está tan cómodo. A ver, me explico. Da la sensación de que está rifando algo más los balones, jugando más vertical. No llegando tanto a las bandas, lo que pasa es que nosotros que lo arreglamos todo. Qué mal ahora, Momo. No sé si se ha resbalado o que se ha visto muy presionado y ha querido quitársela. Al Sevilla ahora mismo lo que está viendo correr el cronómetro más rápido de lo que ellos quieren. Quieren llegar a la portería, pero... Dice Celete, me voy a arrepentir, pero yo sacaría a Alejo por Bongonda. Y dice Juayo, yo sacaría a Alejo y a Bongonda del país. Sí, buenísima la respuesta. Pero yo estoy de acuerdo con Celete, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Celete. Es corner, ¿no? Alejo. Sí. Pero Alejo como único cambio, desde luego, no. Pero yo iría metiendo ya cambios, pero ya. Es que desde luego, aunque nos metan un gol por los cambios, a mí me da la impresión de que o haces algo o como está el partido, en algún momento alguna van a entrar. Esa es la impresión mía. Fuera. Balón muy largo, remate de cabeza. Vamos a ver qué está pasando. No sé de qué se quejan. La saca el Cádiz. Otra pérdida de Brian Ocampo en una posición que no se puede perder el balón, macho. Otra vez.
Y ahora lo hace falta. Y pregunta a Leandro Gao que si por el show de Monchi no lo sancionan. Habrá que ver en el acta si lo pone. Pues si está ahí todos los partidos, ¿no? Así que tampoco es nuevo. Joder. Oye, esto una tilita para el banquillo del Sevilla. Del Sevilla, sí. Sí, pero que repito, que esto Sergio y el cuerpo técnico solo tiene que explicar ya a Brian, ¿eh? Que son varios partidos más. Te puedes perder esas pelotas ahí, tío. Que pierde balones, muy jodido. Y no solo eso, es la típica faltita de espaldas a la portería. Yo es que no la entiendo esa falta. Uh-huh. Es falta de impotencia. Venga, sacamos. Bueno, va a ir el balón al punto de penalti despejado. Sacamos. No, puede llegar ahí solo. Uf. No hay nadie. Uf. Lleva el centro de Oliver Torres, mata en decir y fuera. Madre mía, no, ha sido de Badé. Joder. Pero lo que te estoy diciendo es que hay jugadores completamente solos. Hay unos espacios tremendos en línea defensiva. Después nos ganamos apenas segunda jugada. El partido está siendo de coco y huevo, ¿eh? Está siendo complicadito, ¿eh? Está protestando mucho el Sevilla en lo que son las decisiones del árbitro. Y el árbitro está diciendo que le están hablando por el VAR, que las cosas se miran. Y este Hernández estaba hoy en plan basileta, ¿eh? Hernández sabía la plaza a la que venía a torear y viene preparado, ¿eh? Vaya expresión. Árbitro canario, tranquilo, no se altera. No. ¿Es canario? Vamos, sí. Parece suizo, ¿eh? No tiene tez canaria. Yo vivir en Madrid. También, ¿verdad? Al final se ha adaptado. Bueno, pues me cobro aquí, la retransmisión con una patatilla. ¿Pero sabor o no sabor? No me sabe a nada ahora mismo. Me estoy viendo una pesi y no me sabe a nada. Y es nada más que de los nervios. Pero bueno, y el sándwich que me ha hecho Gema tampoco me sabe a nada. De los nervios. Sándwich de aire. Sándwich, sí. Intenta aguantar la pelota Rubén Alcalá para no perderla en el banderín de cone del Cádiz. Le presiona la mela. Conseguimos sacarla de ahí. Ale Fernández que intenta picarla para el Choco. Ya lucha Rubén Sobrino. Vamos a ver si llega Bongonda. Nada, va a recuperar el Sevilla. Fíjate con qué facilidad, con qué precisión tocan. Qué envidia. Momo que se la quita de encima. Yo creo que el despeje de Momo es un poco el resumen de los 66 minutos del Cádiz, ¿no? Sí. Me llega un balón y me lo quito de encima porque no vea. Ahí vienen los cambios. Alejo y Diarra. Pero escúchame, Jouba, que te tiene que quitar el pantalón, que el pantalón largo no puede salir, ¿eh? Otra falta de Ocampo. Ocampo también se está ganando el cambio, ¿eh? Porque ya es reincidente. No está fino. Balón para Jesús Nava. Abre el medio para Oliver Torres. La va a intentar picar. La cuelga banda izquierda. Controla muy fácil ahora el jugador del Sevilla. Combina. Ahí va Nesiri. La toca. Le dé más balón para Oliver Torres. Se da la media vuelta. Le dé pequeña. Balón suelto. Ay, 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 ay. Está bien, Alberto. Está bien. Ay, señor, llévame pronto, señor. Ay, que se ha paseado el balón por el. Se nos ha aparecido todos los santos ahora mismo. Ay, la madre que los parió. Que me muero, que me da aquí en medio. Ay, Mari Carmen. ¿Cuántos minutos dicen ahí que quedan? ¿Cómo queda solo por el 68? Minuto 68, yo qué sé, lo que ha pasado, la cantidad de rechace que había ahí en el área. Ay, ay, y no cogemos ni uno. Vamos a ver, señores, vamos. Ahora pérdida de Bongonda, disparo lejano, la toca, le den my corner. Me quiero morir, señores, que sábado me estáis dando el sábado, cabrones. Tranquilo, que esto lo va a arreglar Ale. Rakitic, ¿no? Sí, disparo de Rakitic. Menos mal que tenemos un portero. Falta. Venga, sí, vamos a sacar algo. Venga. Isa, te quiero, dice Cervantes. Yo también lo quiero mucho a Isa. Guau, cómo entraba eso, madre mía. Dios santo. Menos mal que iba a ser entradita, ¿eh? Bongonda y Ocampo, los dos fuertes. Vale. Alejo banda derecha, Sobrino izquierda. Y entiendo que Diarra un poquito más retrasado. Como decía antes Fran Benítez, las highlights, ¿eh?, que vimos en uno de los vídeos del canal de Jouba Diarra son los pases sencillitos. Y decía Sergio que nos tenía que dar eso, ese primer pase de tranquilidad, ¿no?
¿Cómo es lo mismo? No, lo tiene que dar Diarra. ¿Qué es lo que está faltando hoy? Hoy, desde luego, es el momento para que... Bueno, los dos primeros cambios han sido nuestros dos jugadores franquicia del mercado veraniego. Franquicia, sí. Cositas, ¿eh? Cositas en el mensaje de Miguel Ángel Vallecillo con todas las acciones. Bueno, pues vamos a jugar la de cabeza, claro que sí. Él aguanta el choco, balón para Alex. Alex para Rubén Alcaraz. Le cubren dos, tiene que retrasar. Ahí está Joao Diarra, muy presionado. La carita ahora bien en Cádiz. La carita de Von Gonda en el banquillo es de... Vaya tela. Falta. Venga. Uf. Balón para el choco, falta, ¿no? La pitó. La pitó. Falta de Gudeli. Estoy cagado, señores. Tío, esa imagen del banquillo que alguien le haga impan, ¿no? Sí. Esa imagen del banquillo es para un impan. Mira, tío, ¿cómo puede llegar ese balón? Ahí estoy viendo la repetición de la jugada del remate de Nesiri. Después, la facilidad con la que se da la vuelta Oliver. Uy, el balón ahora dentro del área, la tiene Momo. Momo que pone el centro. Pero bueno, Momo, pero bueno, ¿quién eres? ¿Que eres Peter Crouch? Saca rápido el Sevilla. Mira, sin falta, aguanta. La aguanta Alejo muy bien, se quiere marchar y bien, se va a marchar. Bien, Iza, falta. Que bien corriendo, Iza. Bien. A bien, buscar la falta. Bien. Qué bien, Iza. Bien. De calle. O sea, jugada de calle. Qué bien, Iza. Hombre, le está tocando y bailar con la más fea, ¿eh? Porque la Melada mal partido no está haciendo precisamente. Pero coincidimos ahora mismo todo que el mejor del Cádiz ahora mismo es Ledesma. Desgraciadamente sí. Bueno, hoy. Y de toda temporada. Del 95% de los partidos, el mejor es Ledesma. Ha subido su valor en Transfermarkt. Sí, yo creo que solo puede hacérselo bajar un descenso. Sí. Bueno, pues la tiene Bono. Buenas noticias, ¿eh? Sabemos que el Sevilla tiene portero. Lo estamos viendo sin peligro, pero bueno, ya por lo menos las cámaras lo tienen que sacar. Juega muy rápido el Sevilla. Ya está otra vez plantado en el campo del Cádiz. La tiene John Jordan, va a cambiar a banda derecha. Balón para Badé. Badé que abre a Jesús Nava. Tiene delante a Rubén Sobrino, va a intentar marcharse. Aguanta Rubén. Saca al centro Jesús Nava, despeja de cabeza a Momo. Qué bien nos viene hoy la altura de Momo. Y nada, rifamos el balón arriba. Lógicamente no hay nadie. El Choco que ya va, que no puede más, como es normal, porque lleva 71 minutos de pelea y por sin eso... ver ninguna recompensa. Y por eso yo hoy me subo al gol de Lex. Hoy gol de Negredo. Ojalá. Bueno, ahora mismo prácticamente estamos jugando un 4-5-1, ¿no? Sí. Fíjate, ahora mira la línea. ¿Quién va a entrar? Va a entrar Ocampo y el otro. No lo he visto bien. Vamos a jugar a tranquila. Eso es, Alcaraz atrás, pero tranquilidad. Es que... qué mal control ahora de Iza. El pase de Luis Hernández de luego no ayuda. Y saque de banda para Sevilla. Para que el Cádiz se lleve los tres puntos tiene que aparecer la Virgen de una manera. Pero escúchame, que deja ciego a todo el estadio, ¿sabes? O sea, una aparición mariana. El pero punto es bueno ahora mismo. Punto es oro. Pero es que si el Cádiz se lleva los tres puntos en Sevilla, hoy hay peligro. Pero es que yo creo que ya un punto... tal como está el partido es lo que dice, no es que sea bueno como dice Valle, es que es gloria bendita. Sí, no, claro, para las veces que estamos llegando arriba, sí. No tenemos narices de sacar el balón, me cago en la leche. Falta, venga. Yo ahora mismo mi esperanza es esa. Balón parado, que juego parado, falta en un sitio a otro, protesta, alguna tarjetita y que cuando te des cuenta estemos en el 89. La Mela por ya. Argentino por argentino. Ocampo ha jugado poco y nada en el Ajax. Y se va a la Mela, que estaba haciendo muy buen partido. Se va Fernando. Fernando que se va contento, ¿no? Imagino por las hostias que ha ido metiendo. Entra Gonzalo Montiel. Gonzalo Montiel. Bueno, pues entonces esta gente sí que van a dejar, entiendo yo, también ahí a Jesús Nava un poquito más adelantado, ¿no? ¿Cómo se enfada Fernando? Sí. Vaya hostia que le ha metido al banquillo. Intenta salir al Sevilla.
Balón a banda para Ocampos. Ocampos que intenta encarar a Iza. Le aguanta, le doblan por banda. Va y va el balón otra vez para Ocampos. Ocampos con espacio. Vamos a salir un poquito. Ay, ay. Banda derecha para Montiel. Montiel para Navas. Se cubre los huevos el Pachapino. Para Joan Jordán. Vale. Esto otra vez para Navas. Navas con muchísimo fuera. Espacio para el centro. Madre mía, pero por favor. Ni despejado, pero por favor. Es que es fuera. Terrible partido. Ahí va Alberto Torre, otro centro lateral despejado por Momo. Y nadie que lo recoja. Toca nada. De cabeza Iván Alejo. De verdad, qué partido está haciendo el Cádiz. Qué partidito. Balón para Oliver Torre en banda. Combina con Jesús Navas. De nuevo Oliver Torre. Va a cambiar atrás para Gonzalo Montiel. Este abriendo al centro de la defensa. El Choco, que pídele tú ahora al Choco que se pelee ahora, corre y presiona. Pídeselo tú, a ver si tiene cojones. Bueno, se intenta marchar de Alejo, bien recuperado el balón por Llobo de Arra. Combina fácil con el Choco. El Choco la acaba perdiendo, pero saca la falta. ¡Qué bien! ¿Dónde está el muchacho que antes ha dicho que el Choco estaba haciendo lo más de mercado? Última cuarto de hora. Que le doy la mano. Dice Juanito Gallardo que por lo que escucho esto es infumable. Por lo que tú escuchas y por lo que nosotros vemos. Que lo diga el resto de la gente del chat que está aquí con nosotros, que opinen los que lo estén viendo, porque desde luego a mí me está pareciendo que el Cádiz está haciendo un partido muy malo. Lógicamente, gran mérito lo tendrá el Sevilla, por supuesto. Pero no sabe despejar un balón. Uy, ahora la presión del Pacha, vamos a ver si consigue algo. Nada, saque de puerta. No sabe ni siquiera despejar un balón. No estar bien posicionado en el campo, es que tampoco le estamos pidiendo unas cosas muy locas. Vamos, que lo mismo te van a decir los sevillistas que están viendo el partido, que el partido que está haciendo Sevilla, desde su punto de vista, tampoco es bueno. Y ahora el balón filtrado, balón a banda derecha y llega al centro de Jesús Navas, nada, directamente a las manos de Levenga. Mejor que del Cádiz, seguro. Pero seguro que no están contentos de eso. Pero no están llegando. Ahí está. Ahí la tiene Conan, minuto 76. Quedan 15 más añadidos. Bueno, ya es un momentito para mover el banquillo otra vez. Ya lo que te queda. ¡No te puede robar esa! No, hombre, Momo. Era fuera de juego. Era fuera de juego, pero tío, es la pasividad que hay en la segunda jugada. Estamos muy poco intenso en ese tipo de acciones. Bueno, pues cambios que... No sé si hay alguien calentando por parte del Cádiz, pero no, cambio... Lo que te queda es Negredo. Negredo y Arzamendi, lo que te queda. Básicamente. Arzamendi para ayudar al lateral. No, se ha visto una imagen del banquillo del Sevilla tapándose la boca así y tapándose la oreja, pero estaba clarísimo que están hablando por el móvil. Que sí, muchachos, si ya sabemos que estás hablando con San Pablo. Si no pasa, que si ya esturra en persona... ¿Cómo será por teléfono? O sea, la cabina en la que esté. Tremenda turra que tiene que estar soltando. Estoy mirando el banquillo como si no supiera lo que hay, pero que no veo nada, ¿eh? Que lo que veo es los cambios que ya presuponemos todos. Uf, dice, y yo acabo de actualizar porque me he ido a mirar Flashcore. Espero no acojonarme ya del todo. Venga, a ver si sacamos el balón una partita. Nada, tío, no nos dura nada, tío. No nos dura nada. Ahora tiene Montiel, Montiel que abre al centro. Uy, vamos, vamos. Sal Sobrino, nada. Recupera de nuevo. Sin falta. Balón a banda derecha para Oliver Torre. Oliver Torre otra vez con espacio. Balón centrado, la toca Ledesma. Despeja Iván Alejo. Balón muerto en el borde del área. Gudeli con la pelota y falta, ¿no? No, menos mal, no la han pitado. Vete para adelante. Sí, más para adelante. Me voy para adelante, si acabo de actualizar, pero esto qué coño es. Vamos en el 78 o 27 ya. Me cago en Movistar. Vale, cambios en el Sevilla. Entra Rafa Mir y entra en Suso. No, hombre. Se va Oliver Torres. Suso no, ¿no? Chat. Y en la serie. Suso no, ¿no? Suso ha entrado por Oliver Torres. Pero que no, ¿no? Yo soy del Sevilla y estoy escuchando más de lo mismo y lo mismo. Promesas y promesas y el equipo no espabila. Vale, entran Suso y... Y el otro Rafa Mir. Rafa Mir. Oh, madre mía. No, yo entiendo lo que dice también Eric, que si yo soy del Sevilla lo único que estoy viendo a mi equipo es jugarla por banda y centrarla sin más. Pero claro, tú piensas lo que estamos viendo nosotros, Eric. Yo te entiendo perfectamente, ¿eh? Pero tú piensas lo que estamos viendo nosotros.
Pero lo que se está viendo en el campo te está dejando en claro porque están los dos equipos abajo. Totalmente. Dice Fuego Morte que miedo me da Rafa Mir. Totalmente, ¿eh? Sí. Estoy acordando yo del golito que nos metió con el Huesca. Golazo, sí, señor. A ver, la lleva el Sevilla. Otra. Bueno, ahí la lleva el Sevilla, que puede ser también la frase que puedo repetir en los 90 minutos. Ahí la lleva el Sevilla, ahí la lleva el Sevilla. Y ahí la lleva, efectivamente. Uf, bien, ahora el balón para el Choco. El Choco se da la media vuelta, intenta salir. Adivinen quién acompaña. Absolutamente nadie, por lo que va a perder el balón con muchísima facilidad. No tiene ni que esforzarse el Sevilla para recuperarlo. Parece que Oliver Torres está tocado porque le han puesto hielo. Bueno, otro cambio en el Cádiz. Otro cambio en el Cádiz. Bueno, ahora lo vemos. Ese balón es largo, menos mal que le ha puesto demasiado largo. Que yo ahora mismo ya no es que firme el empate. Yo le estoy poniendo una velita al Vallecillo de la Suerte. Para que empate el Cádiz. Santiago Arzamendia. Por. Le pedimos sobrino, Jesús, por sobrino. Le pedimos a Jesús que la prórroga la vea fuera del estadio. que lo que os iba a decir es que ahora mismo el Cádiz tiene tan pocos jugadores que hasta para el rival los cambios son predecibles, porque son siempre los mismos. Minuto 85 entrará Negredo. Pero es que yo creo que no vamos a agotar los 5 cambios hoy. Yo no sé si va a entrar Negredo, desde luego. Bah, venga. Balón, 9 minutos más lo que añada. Cortado por Alejo, se la saque de banda para el Sevilla. Mira los dos fichajes, mira los 5 o 6 millones que tenemos ahí en el banquillo. Dice Juanito Gallardo que Arzamendia también es un caso de estudio. ¿De estudio de qué? ¿De lo que han pagado por él? ¿De lo que está rindiendo? No, sí, desde luego. Si estamos diciendo eso de... Uf, vamos a ver el balón. Nada, que si estamos diciendo lo de Ocampo y lo de Bongonda, lógicamente también hay que decir lo de Arzamendia. La diferencia también con Bongonda, por poner un ejemplo, es que Arzamendia es joven. La cosa es por qué te gastaste falta dinero en un futbolista cuando tenías al Pachapino. Lo mismo que en mi vida. En su momento que iba a venderlo. ¡Dios! Nada, pérdida la tiene el Choco. La pierde el Choco de nuevo. Intentan abrir, bien cortada por el Pacha. El Pacha que se quiere marchar en velocidad. Le han aguantado muy bien ahí por parte de... La pérdida que hemos tenido ahí. Pero es que ha llegado la del Choco cuando ya la habíamos rifado en dos ocasiones antes. Sí. O sea, es porque lamentable. El equipo ahora mismo es... un flan. Es un flan, un manojo de nervios. Un absoluto flan, pero desde que ha empezado el encuentro, ¿eh? Es un absoluto flan hoy. Preguntaban que cuánto tiempo iba a tardar lejos de la amarilla. No, pues ya. Sí. No. Pues la tiene. No hay chance. Bien, Pacha, dice Cervantes. Uf, un momento de esta falta, ahora respondo. Ahí está la amarilla de lejos. Al bordecito del área, cuidado con este balón ahora. Que bien en el corte, lo que pasa que después siempre es lo que le pasa al Pacha, que siempre tiene la misma jugada. Hace ese corte, intenta marcharse para arriba como un toro. Y claro, normalmente no le sale. A ver. Bueno, porque se iba entrando en el área solo, ¿no? Es por lo que le enseña la amarilla, ¿no? Milagro es que acá se convida con el equipo que tiene, de verdad, dice Jas. Pues mira, la verdad. Ya no equipo, sino plantilla completa. Plantilla, porque ahora mismo no es un equipo. Uf, menos mal. Madre mía, cómo ha tirado la falta. Ahora viene yo la falta. Ahí va el balón al quinto coño. Hostia, me ha mandado a Lebrija. No, directamente a... Madre mía. Que para mí plantilla, porque aquí hay futbolistas que estaban... Bueno, la base de este equipo son los del año pasado que consiguió la salvación, que hizo una segunda vuelta tremenda. Pero por mucho que el año pasado se consiguiese, si ahora mismo el equipo tiene 13, 14 futbolistas, pues tú me dirás que es lo que hace ni el entrenador ni los que hay en el campo. Pero que en comparación de la plantilla que se salvó con esta, ahora mismo no hay comparación. No, pero yo me refiero... Fuera. El equipo que acabó la liga del año pasado, ahora mismo le doy un repaso a este. No sabemos ni despejar un puñetero balón hacia adelante. Nos falta despejar hacia atrás.
O sea, ya estamos avanzando, avanzamos 5 metros en un despeje. No somos capaces ni de despejar hacia adelante. Ese despeje de Iza es que es sintomático, vaya. El equipo no quiere el balón, nadie. Nadie va a quererlo. Y el grafiquito de la posición que sigue bajando. Antes era un 25, ahora es un 23. Pero es que... Mira esa jugada de Iván. Qué pena. No ha podido recuperar. Que eso, que ahora mismo el equipo no... Nadie. Es que no se puede destacar absolutamente nadie. Es un auténtico flan. Muchísimos nervios. Ahí intenta encarar Jesús Navas. Se da la media vuelta. Otra media vuelta. Balón atrás para Badé. Badé que va a combinar al centro para Gudeli. Gudeli que cambia. Van a buscar, lógicamente, la banda izquierda. Que dice Juanito Gallardo que va a pedir para cenar Japo. Pero tú tienes hambre, chiquillo. Hombre, para lo que le queda, entre que le llegue y demás. Ahí va el balón colgado. Qué mal, qué pena. Iba muy fuerte, la tocó el Pacha, que intentó salir con el balón. Y se le fue directamente. Ahí va Suso. ¿Qué está pidiendo? Están pidiendo VAR. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué pide Ocampo, que se vuelve loco? ¿Qué pide Ocampo? Madre mía. Y creo que la ha jugado directamente fuera. Están pidiendo mano. Dice que la va a revisar. Me cago en Dios, No sé yo qué decirte, ¿Tú ya has visto la repetición, Veloso? A ver, la... Sí. Que ¿fuera de juego? ¿No es fuera de juego? Nada, ¿no? Yo diría que es involuntaria, pero la puede pitar, ¿eh? Tiene la mano completamente separada. No. Oye, para mí no, ¿eh? A mí pitarme este penalti es ridículo, ¿eh? Pero es que yo creo que le da con la mano, pero porque... La va a mirar. Porque está luchando. Claro, porque está luchando la jugada. Y la va a ver. ¡Ah! Me meo. Nos van a ganar con un penalti en el 86. Pues lo ha pitado. Claro, cojones, es que mira la repetición. Es que la mano, mira cómo la mueve. Joder. Pues señores. Y a la calle. Joder. Sale Iván Alejo y penalti. Joder, tío. Joder. Pero vamos a ver, aguantar todo el partido para en el minuto 87 hacer esto. Pero Víctor, es que no has merecido tampoco otra cosa, ¿eh? No, vamos a ser claro, ¿eh? Has merecido que te metan tres, pero... Joder. Es que no has merecido tampoco otra cosa. A mí este tipo de manos me parecen ridículas y a mí esto no me parece penal. Y ahora Negredo corriendo para salir. Es que esto es... Y es lo que está diciendo ahora José Manuel Pacheco, que estamos resucitando al Sevilla, claro. Rival directo, si nos mete, que yo por lo menos todavía no he visto el tiro de penalti, pero que si nos mete se encuentra con una victoria ante un rival directo, en fin. Encima ahora el próximo encuentro sin Iván Alejo, sin Rubén Sobrino, que antes han comentado por el chat que se lo pierde por acumulación. Joder, es verdad, Enzuelo, que dijiste que te iba a arrepentir. Quedaros, porque desde luego aquí vamos a intentar por lo menos escuchar la rueda de prensa de Sergio, porque vamos a ver qué coño dice. Desde luego yo, si fuera el entrenador del Cádiz después de este partido, lo tendría complicado, ¿eh? Pues ahí le va a pegar a Rakiti. Suspira mi novia, así que sospecho que ya le ha llegado la notificación por Flasco. Ahí va el tiro de Rakiti y vaya, gol. Vaya por Dios. Minuto 88. Celebra la grada sevillista. Y el Cádiz va a perder un punto, que era lo único que podía rascar. Joder. Ay. Nada, cambio en el Cádiz, se retira el cara y entra Negredo. Pues nada, pues vale. Y una pregunta, ¿cómo le va a llegar el balón al Choco y a Negredo? ¿Hay alguna manera de que le llegue un balón al área a esos dos? Pues milagro. Porque en 89 minutos no le ha llegado ni una. O sea que, pero bueno. Es que de verdad. Yo desde luego, que este equipo necesita fichaje es una obviedad. Que este equipo
en esta semana tiene que fichar futbolistas. ¿Ya para qué? O sea, ¿pero ya para qué? O sea, es... pero si, ¿qué, pero que, si, si la sensación es que no saben ni qué fichar, ni qué van a fichar? Si es que están cambiando una semana de ahora un central a un centrocampista, ahora no saben lo que van a fichar. No, no, pero que yo no sé. Es que se está hablando, es que se está hablando de Roger y de Meré, que son jugadores que han sonado hace 2 años. Sí. Claro. Lo que yo estoy diciendo es que este equipo necesita, pero no de ahora, lo necesita hace mucho, urgentemente refuerzo, y que este partido deja en bragas, y perdón por la expresión, a mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Y se ve también que dice el Cádiz se interesa en Sainz Larín, el Cádiz se interesa en Yakumaki, pero no es que el Cádiz se interese, es que se lo están ofreciendo a los equipos de la zona baja. Que realmente... También me gusta mucho, que... Veloso, que cada vez que sale una noticia de un futbolista que se interesa o que el Cádiz puede tener en su punto de mira, siempre va acompañado de la frase: el problema es económico. Joder, tío, siempre es económico, hostia. Y a todos los futbolistas tenemos un problema económico, no podemos competir con nadie. Y en la noticia del diario: el Cádiz podrá fichar a Roger si supera un escollo. El problema es económico. No lo ha podido traer en verano, cuando tenía a lo mejor un planteamiento distinto en cuanto a la economía, lo que podía o no podía hacer. ¿Lo va a traer ahora? Pues mucho se tiene, es lo que decía antes Valle de Álvaro Jiménez. Mucho tiene que querer jugar Roger Martín en otro equipo para que venga aquí. Eso me hace gracia después cuando se le dan noticias de no, Cádiz, Luis Alberto. Alberto chiquillo. No, a ver, Luis Alberto tenía que ser un momento romántico, un momento Lucas Pérez. Otra no había. Y ahora lo que da a venir muy bien es a la dirección deportiva y al propio, bueno, a todas las figuras directivas del Cádiz le ha venido muy bien el tema de Luis Alberto, desde luego. Sí, porque lo que ha hecho ha sido callar a la gente durante por lo menos 2 semanitas, que ha tenido la gente ahí entretenido. Te pregunta Eric que cuánto de añadidura, pues han añadido 5. 5. Casi nada. Ya pitaba ya para buscar partidos, total. Nah, balón a la banda buscando en largo Arzamendia, imposible el balón para Arzamendia. Esto es que es terrible. La imagen, para mí la imagen del equipo hoy queda dañadísima, ¿eh? Pero además del equipo, se daña más lo que es la imagen de la planificación deportiva. No, no, por supuesto, es que yo es como dije en el anterior vídeo contra Elche. O sea, ninguna queja a los futbolistas. No, no. Para mí ninguna. O sea, el problema de que esto esté así, que repito que no es de los futbolistas. Es de quien planifica una plantilla y una temporada en primera división, que como muchas veces repite Valle, es la tercera. Uh-huh. Y esos son los responsables de la situación actual. La planificación es nefasta. Es ridícula. Es vergonzosa. Es lo que está apuntando también Leandro Gado por el chat, que dice: si llegaras a Isladen, que llevas en jugado un tiempo, que va a estar hecho en marzo. Bueno. Fue la planificación deportiva desde el verano. Desde el verano. Es nefasta, vergonzosa, patética. Todos los calificativos que está diciendo, yo creo que son... o sea, es que no tienen respuesta. Es que no tienen respuesta. Es que no se puede definir de otra manera. Y yo vuelvo a repetir. Respeto... Ojo, va. Bueno, ahora que roba Iza, pone el centro. No, no, falta. Uy, falta. Falta, sí. Y bueno, y todavía Negredo la manda al carajo. De verdad, tío, que nada más que había que tirar la rasita. Se la encuentro, pero bueno, que no tiene justificación esto, ¿eh? Que yo vuelvo a repetir, lo voy a repetir durante esta temporada las veces que haga falta. Yo respeto a todo el que quiera darle más valor o más peso al trabajo de... no, a la culpabilidad de Sergio o de futbolista. Lo respeto, pero lo siento, a mí no me sale. No me sale culpar a... Y que vuelvo a insistir, que tendrán su parte de culpa, porque es lógico, porque en todos tienen parte de culpa, pero a mí no me sale culpar a Sergio y culpar a los futbolistas. Ya está. Te has colado en Sevilla con un equipo que ha jugado lo que tenía, porque mirando lo que yo quería, ha jugado a los jugadores que tienen que jugar, ha jugado a defender el resultado, ha tenido suerte de que hayan anulado un gol
que está bien anulado, pero coño, que alguna te van a meter. ¿Sabes lo que pasa? El otro día en el vídeo contra el Elche, en el postpartido del Elche, una persona, le pido disculpas si escucha esto porque no recuerdo su nombre, como siempre me pasa, decía, hombre, pero es que cuando hablábamos un poco del banquillo, decía, sí, pues es que Cervera tenía en el banquillo a Malvasi, a Zapongi, a este, al otro, a... totalmente de acuerdo. Pero es que era, pero era el primer año. Era la primera temporada en Primera División. Claro. Es entendible. Lo que no es entendible es que esta sea la tercera temporada y no se vea ninguna mejoría en la plantilla del Cádiz. Y que te gastes 2-3 millones en fichaje que después a los 10 días... Es que tú no digas, que tú digas, claro, es que tú digas, mira, la plantilla se ha mejorado pero el juego no. Entonces tú dices, coño, te han puesto mejores mimbres y no, y el entrenador ni los futbolistas son capaces de mejorar lo que había. Pero es que no, es que no ha mejorado nada. Es que la plantilla es peor que el 31 de diciembre. Es que somos el equipo final del partido. Claro, final, pues lógico. Vamos a esperar, vaya, yo estoy deseando escuchar la rueda de prensa de Sergio. Creo que es la primera vez que estoy deseando escuchar una rueda de prensa de Sergio. Porque quiero ver qué puede decir el entrenador para defender la actuación de hoy del equipo y si da un golpe en la mesa. Probablemente no ocurra ninguna de las dos cosas, pero tengo ganas. Todavía tengo esperanza de que Sergio diga algo. Dice Cadista a morir, dice, yo ya no sé si es que no hay un duro, ¿eh? Cuidado. Pues si no hay un duro, también lo tiene que salir alguien a explicar. Si no hay un duro, tienen que explicar por qué. Tiene que explicar por qué. Seguramente haya que explicar cómo es posible que tú hayas tenido, para empezar, que eso no implica no tener un duro. Hombre, si no hay un duro, si no hay un duro, que se ha ido sin pagar. Si no hay un duro, Vizcaíno es un mentiroso. Partamos de esa base. Claro, pero que le ha dicho que sí, que el Cádiz tenía músculo, que el Cádiz tenía palanca, que el Cádiz tenía... Digo, no, pero, lo dijo en verano y lo dijo ahora. Pero después matizó que las palancas también podían ser porque había presidentes que avalaban con su patrimonio. O sea, que él va a avalar con su patrimonio de los 2 millones que cobra. Pues adelante, ojalá. Ojalá. Que repito, que a mí me gustaría que me explicaran por qué el anterior patrocinador de la camiseta, el principal patrocinador de la camiseta, se va sin pagar. Porque el que hay ahora es un patrocinador que se ha ido sin pagar de otro club. Porque el Cádiz no puede apostar. Dame un segundo que vuelvo. Cosa, estando un tercer año en Primera División, a mí estas cosas me hablan de punto de mira que no son ni el banquillo ni los jugadores. Y que ojo que el patrocinador, este grupo Califa, en la noticia que salió después diciendo, oye, ¿quién soy? No sé qué, ya dijo que habían venido por hacer un favor. Y que solo van hasta este año. O sea, hostia, ya, pues está bueno. Por ahí ya empiezan mal. Pues está bueno, por hacer un favor. Pues está bueno. Bueno, ya como acaba el partido, y desde luego lo quito. Ahí está Monchi de nuevo otra vez a ras de campo. Pasa el enlace cuando puedas de los ruedas. Sí. Dice Fran, menudo partido de los extremos hoy. Pero Fran, ¿de los extremos nomás? Los extremos, verdad que han estado desastrosos, ¿eh? Pero los extremos, el medio campo, es que no... No, esto es incomprensible. Dice José Mari H, dice, yo estoy un cadista a morir, en el club creo que hay un boquete bastante gordo y que no hay un duro. Lo primero que se dice siempre cuando interesa un fichaje es el tema económico. A ver, pero hay que entender, o sea, el fútbol de ahora no es el fútbol de hace unos años. Es decir, el control económico de la liga obliga a que los clubes se saneen. Obliga, ¿eh? Porque tiene que presentar unas cuentas, después lógicamente todos conocemos honrosas excepciones, también por propios intereses de la liga. Pero obliga a los clubes pequeños, vamos a decirlo así, a tener que sanearse. Y obliga a presentar unas cuentas que digan cómo están sus gestiones. Se supone que el Cádiz, año tras año, es uno de los equipos que... Que llega con superávit. A lo mejor superávit son 30.000 euros. A lo mejor superávit es una puta mierda. Pero que se supone que sus cuentas están bien. Y año a año, lógicamente... El presupuesto del Cádiz de la temporada aumenta. ¿Eh? Luego alguien me tiene que dar una explicación de dónde va ese dinero. Es que no sé quién cobra mucho. Vale, pues entonces tú, eso es una mala gestión. Es que has pagado no sé cuánto dinero por un fichaje que el rendimiento ha sido paupérrimo. Vale, eso es una mala gestión, colega. Porque las decisiones hay que asumirlas. Y es así. Es que es así. Dice Eric Ponce, saludos a comentaristas y a todo el chat. Feliz con los 3 puntos, pero no con el juego del equipo, 1-0 y por un triste penal. Pues nada, Eric, felicidades por la victoria de tu Sevilla, hombre.
Por cierto, estoy viendo en Twitter el titular que ha puesto Desmarque del partido y me parece súper acertado, que no jugar a nada tiene su castigo. Vale. Sí. Yo es que a mí me cuesta... Si me dices el Desmarque me cuesta no decir otras cosas, pero vale, sí, lleva razón. Sí, sí, pero es que pero precisamente, lleva razón, sí, sí. Precisamente de dónde viene y le están dando. Dice que adicta a morir. Superávit puede ser 30 euros siempre y acabar en positivo y no en números rojos. Claro, pero si el Cádiz es de los pocos equipos que acaba en superávit, de los pocos de la liga, no se entiende que luego pues te quite un fichaje el Valladolid. Pues yo no lo entiendo. Pues yo sí lo entiendo. Pues ya me lo explicará. A ver si me lo puede explicar para que yo lo entienda. Porque vale, es que esto es... Sí, porque por micrófono no te lo puedo explicar. Claro, que esto es... Esto es indefendible. Y me da mucha pena, porque la cara de los futbolistas durante todo el encuentro, y viéndose completamente superado. Hostia, es que... Durante todo el encuentro, es que es terrible. Completamente superado, futbolista. Hostia, es que... Todo el encuentro... Dice Leandro Gao, lo de hoy lo puedo llegar a entender, pero que el Elche, el colista, te encierre en tu campo, no hay por dónde cogerlo. Claro, es que tú puedes venir a hacer un buen partido con el Elche, o de venir a hacer un buen partido contra la Almería también en tu campo, y decir, bueno, coño, pues hoy es que... Te ha ganado el Sevilla. Pero joder, es que viene de... A ver, que dentro de lo que cabe, bajo el papel que te gana el Sevilla, no te puede extrañar. Coño, tú no te puede extrañar. Pero es que ni siquiera te has acercado al área. Es que es eso. Tú miras la plantilla de uno a otro y dices, hay una gran diferencia. Pero lo que tú no puedes pretender es darle el balón al Sevilla, meterte atrás y esperar a que se aparezca la Virgen, porque en el minuto 89 le llegue una a Negredo y la empuje. A ver, todos los días no te va a pasar lo mismo de Valladolid. Seamos claros. Dice Dani Sucino, si no está Pichilla también es una mala gestión. Correcto, es una mala gestión. Todo es una mala gestión. Hoy, Dani, todo lo que ocurra es una mala gestión. Pero la culpa de perder, ya sabemos de quién es. O sea, yo ya te digo, yo ahora mismo yo siento muchísima vergüenza, y lo digo, siento muchísima vergüenza de la gestión deportiva del club. Uh-huh. Es que es vergonzosa, es que estamos a 21 de enero y tenemos la plantilla peor que la que teníamos el 31 de diciembre. Es que eso no lo ha hecho, me atrevería a decir, ningún equipo de las cuatro grandes ligas de Europa. Por cierto, vaya, no íbamos a intentar una conexión en directo con Jesús. No, pero ya, estaba yo, demasiadas cosas tenía yo que hacer hoy. ¿Cómo pasa eso? Voy a cambiar un momentito los cascos que se me están descargando. Sí, sí. Vale, vale. Espérate, voy a buscar el... A ver, para escuchar la rueda de prensa. Opa. A ver, ¿habla? Sí. A ver, yo os hago una pregunta. Realmente, viendo lo que le falta al equipo, ¿tenéis esperanza de que en los días que queda de mercado, de fichaje, el Cádiz suba al nivel? Porque es que parece ser que van a traer un delantero, pero porque se ha ido Lucas, no porque haga falta un delantero. Y que ahora van a traer un defensa porque está habiendo plaga, pero ahora mismo el medio campista está con la lesión de José Mari. Las bandas han hecho fichajes con los que no cuentan. No tenemos desborde, no nos dura la pelota tres pases. O sea, y te va a traer un delantero y un central. Y con eso pretende salvarte. Y ahora mismo lo que estoy dándole las gracias al día de hoy es que haya perdido el Celta. Claro. Uh-huh. No, pero que a mí me sorprende que ahora es que son, lo que decía antes también, Valle, unos vaivenes a lo largo del mercado. Unos vaivenes. Ahora de repente un central. ¿Ahora? ¿Ahora vamos a hablar y vamos a apostar fuerte por un central 21 de enero? ¿Y por el un delantero central? Lleva sonando todo el rato, pero es que no ha sonado nada más. Y por un central cedido, porque oye, tampoco podemos pagar, No, hombre, claro. Es claro. Pero o sea, yo creo que ya fuera de coña, ya aquí ya vamos a hablar en plata. El club alcadismo le tiene que decir que le pasa a Cala. El club alcadismo tiene que decir que le pasa a Chus. A mí me da la impresión que Cala tenía problemas físicos y que tuvo que forzar en el partido del Bernabéu y se ha terminado de romper.
Bueno, pues entonces, bueno, pues la ficha a otra cosa, amigo. Pero que sean claros. Claro, es que esto no puede. Es que te digo, es un desastre. Es un desastre. Un auténtico desastre. Y ya está. Y si alguien se quiere molestar, que se moleste. Y yo sé que al presidente no le gusta eso. Al presidente le gusta solamente que se digan cosas bonitas del Cádiz, no, pero no se pueden decir cosas bonitas siempre. Pero si no estamos deseando. Yo en los haberchales y demás del cadismo, no, pues no, no me pero vale. No se pueden molestar porque le diga que está siendo un desastre. El objetivo ahora mismo es salvarse y estás en descenso, estás cumpliéndolo. No, tienes opciones, sí. Pero, coño, el equipo te está dando buenas sensaciones. No, es un desastre. Y un equipo de la categoría del Cádiz que lleva 3 años en primera no se puede colar en el Sánchez Pizjuán con el banquillo que se ha colado. Y no se puede colar en su casa para jugárselo con el Elche con el banquillo que se coló. Mira, el Cádiz está todavía, gracias a Dios, en disposición de salvarse. Porque queda un mundo, ¿eh? Pero ahora, si este Cádiz se salva con lo que está diciendo Valle, con un Cala que lleva no sé cuánto tiempo sin saberse nada de él, con un Víctor Chus, que fue tu primer fichaje, si no me equivoco, el segundo de este mercado de verano, que lo trajiste como... Y la gente se esperanzó muchísimo con un fichaje importante, un fichaje de cambio, un poco de rumbo del propio Cádiz. 1 millón en 4 años, según las fuentes. 1 millón en 4 años que lo alabábamos, decíamos, joder, pues pagar 1 millón en 4 años por este tío te permite seguir apostando en el mercado por fichajes y tal. Víctor Chu tampoco se sabe nada de él. José Mari, renovado, lesionado el pobre. Uh-huh. El delantero suplente no está para muchos minutos, el titular lleva 0 goles. Entonces, si el Cádiz, a pesar de todo eso, se salva, bueno, ya es el acabose. Ya es el acabose, ya es para poner, bueno, un monumento no, vamos, es para rodear el estadio de monumentos a cada uno de los futbolistas. Mira, este para ti, al lado del monumento del Pacha, al lado del monumento de Fali. Eso es otra, un Fali que cada 2x3 el pobre... Pues tampoco lleva la temporada que juega 2 partidos, se lesiona. Juega 1 partido, tocado. Y estoy leyendo a todo el mundo por el chat. Estoy leyendo por el chat y parece que el culpable... Será que no estoy leyendo bien, ¿eh? No lo digo. Pero parece que el culpable de la derrota es Iván Alejo. Ni mucho menos, ¿eh? No. El que piense que el Cádiz pierde hoy por Iván Alejo, a mí parece que se equivoca, ¿eh? A ver, Iván Mira, Alejo, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. En un equipo que lleva 3 años en primera división, no pueden estar Álvaro Jiménez, no puede estar Arzamendia, no puede estar Iván Alejo, no puede estar Fali, no puede estar Cala. No puede estar Momo tampoco. No puede estar Momo. Todos esos jugadores no pueden estar en la plantilla de un equipo que lleva 3 años consecutivos en primera división. O por lo menos, culpar a uno de esos jugadores, culpar a uno de esos jugadores para mí es equivocado. Claro, y vuelvo a repetir, respeto a todas las opiniones, yo doy la mía, y para mí es esa. Yo no puedo culpar a esos jugadores, porque esos jugadores no tenían que estar en el Cádiz. Es que yo ahora en un equipo de tercera temporada consecutiva. Es que yo ahora mismo te digo que hay jugadores en los equipos que han bajado a segunda el año pasado que tienen más nivel que muchos jugadores de la plantilla del Cádiz. Que no pasa nada por decirlo. Claro. Qué tremendo. Es que te vuelvo a poner, o sea, mete a esos jugadores en el mercado. A ver quién se lo lleva. Claro, pon a esos jugadores en el mercado. ¿Qué equipo ha pujado por Álvaro Jiménez? Claro. No pujan ni segundas divisiones, por lo que cobra, evidentemente. Entonces, claro, si te quedas ahí, pues te das cuenta de que tiene una plantilla que es que no hay por dónde cogerla. A ver, empieza la rueda de prensa. Vamos a escuchar. Salir un poquito, tuvo casi agobiado los 90. ¿Ha pasado enlace? Faltó ese primer pase para salir de esa presión. Y luego, la segunda ¿Y por dónde parte la pasa? De la pregunta, volvemos otra vez a lo mismo. Vale, sí. Esa segunda tarjeta amarilla a la Mela hubiera sido la expulsión y posiblemente no hubiera cambiado todo. Sí, tú lo has explicado, lo has resumido perfectamente. Si nos seguimos en el tema deportivo,
primera parte donde creo que el equipo sí que está, es verdad que dejamos la pelota al Sevilla, es verdad que bueno que ellos tienen la sensación de estar más en nuestro campo, pero entendíamos muy bien el plan de partido, encontramos el pase de Suria, tuvimos dos, tres transiciones muy buenas y la primera parte prácticamente ellos no nos generaron ninguna situación de peligro clara, ¿no? Al revés, estaban incómodos, sensación de jugar en nuestro campo un poquito más que en el de ellos, pero entendiendo que era lo que teníamos establecido, lo que íbamos a preparar para ellos, para pillarles después a las espaldas de sus carriles. En la segunda parte es verdad que han sido muy superiores a nosotros. En la segunda parte es verdad que no hemos sabido ir a parar dos, tres pases, no hemos sabido sumar pases, no hemos sabido atacar su espalda, no hemos sabido hacerles correr para atrás, pero eso no quita que el equipo está haciendo un trabajo defensivo brutal, ¿no? Yo creo que es verdad que habíamos solventado el peor momento de ellos con situaciones de gol, con paradas, con buenas, con buena tarea defensiva, con buena fase defensiva. Y cuando menos estaba pasando algo es cuando llega un error de cobertura en el banda contraria. Suso tiene mucho tiempo para centrar, centra muy bien y nos falta la cobertura por el lado contrario, ¿no? Bueno, al final es un castigo porque en ese minuto ya hemos pasado lo peor, el equipo había trabajado muy bien, la sensación es que, bueno, que habíamos solventado los peores momentos para nosotros y los mejores de ellos y nos cae como un jarro de agua fría, ¿no? Sobre todo por el minuto y por la sensación que te deja. Eso es lo deportivo. En lo extradeportivo hay una segunda tarjeta amarilla a la Mela muy clara, que al final que nosotros somos el Cádiz y parece que somos el muñeco punchín y que como no nos quejamos o yo no me quejo o qué buena gente o qué condescendiente es el míster, pues no pasa nada, ¿no? Al final es una tarjeta roja que se quedan con 10 y el partido cambia, ¿no? Vamos ahí. Bueno, José Manuel Rodríguez para Bisoker Sevilla. Has comentado también ese aspecto, que Suso ha tenido demasiado tiempo, ¿no? Quizás para centrar en el momento del penalti. ¿Cree que ese fallo defensivo al final acaba repercutiendo en un gol en contra? Y también, nada más que ha metido el Sevilla, se ha visto en los últimos minutos de juego ya, la desesperada, un Cádiz que ha estado cerca de meter un gol. ¿Crees que sí, durante la segunda parte sobre todo, que en la primera parte sí lo ha hecho en parte, hubiera salido más el Cádiz, hubiera tenido chance de llevarse algún punto hoy? Bueno, al final, mi padre dice, ¿no? Cuando se le ve el culo al gato, se sabe si es gato o gata, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Está claro que nosotros el plan que queremos hacer es como el de la primera parte, el defender bien, el luego ocupar esos espacios a través del primer robo, ese pase de seguridad ataca sus espacios y por circunstancias no hemos sabido hacerlo, ¿no? Está claro que si hubiéramos hecho correr el Sevilla hacia atrás, como mínimo hubieran llegado menos veces o tuvieras tenido la sensación de poder estar más cerca de la primera parte que de la segunda, y estar más cerca de poderte llevar un botín importante, ¿no? La jugada del gol al final siempre tiene que haber errores, ¿no? El equipo ya estaba trabajando bien en coberturas, en permutas, Suso se ha descolgado, hemos salido tarde, Suso tiene un guante en el pie, ha puesto los capas adentro y luego la cobertura al lado contrario nos ha faltado ahí el cerrarla bien, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias, pero al final siempre tiene que haber algún error para que el contrario te pueda meter un gol, ¿no? Es una rabia porque es un pequeño desliz que hemos tenido y lo hemos pagado caro, ¿no? El equipo ha hecho un trabajo brutal, ya ahí las fuerzas estaban mermadas, hemos intentado refrescar en posiciones por fuera, que salió Montiel con Jesús Nava, hemos puesto a Santi para que nos diera recorrido, por derecha con Iván hemos puesto recorrido, por el medio con Díaz piernas porque entendíamos que nos faltaban refrescar, pero bueno, es verdad que esa acción aislada en la que Suso lo pone muy bien y nosotros pues no estamos acertados en esa cobertura. Muy buenas, Sergio. Daniel Chamizo para Ojo de Halcón Argentina. Me gustaría preguntarte cómo sale el equipo moralmente del partido de hoy. Si de cara al siguiente partido contra el Mallorca le puede afectar esta derrota o sale orgulloso del trabajo del equipo. No, lo salimos fastidiados. Sobre todo por el momento, por la forma, después del trabajo que has hecho. O sea, te has vaciado en el campo. La sensación es que estabas ahí cerquita y al final tanto nada para morir en la orilla, ¿no? Bueno, la sensación de hoy es fastidiada. Estamos, cabizbajos, pero bueno, este equipo ha demostrado muchas veces que tiene capacidad para levantarse, para remontar, para rebelarse, y esta semana toca eso, ¿no? Sabemos que es un campo muy difícil, a pesar de la situación en la que se encuentra en la tabla ahora mismo, y bueno, y así ha sido, ¿no? Tenemos que analizarlo bien, trabajar bien durante la semana y centrarnos ya en lo que es el Mallorca en casa. Sergio, el fútbol moderno ahora te ofrece 5 cambios, pero también es preocupante un poquito que tanto Bongonda, sobre todo, y un poco también Brian, no aguanten ese poquito más, ¿no? Porque son, sobre todo, Brian es un jugador determinante, de tener un poquito más de aire, ya llevamos media temporada. Sí, es verdad que nuestras bandas tienen que trabajar mucho, porque al final el trabajo defensivo es importante y eso les merma un poco la capacidad ofensiva, ¿no? Pero estamos en ese proceso, es verdad que muchas veces en el fútbol actual lo importante es que los minutos que tú estés en el campo los aproveches bien y des tu mejor versión y tu mayor rendimiento. Ellos están, Brian lo está haciendo durante muchas más fases de minutos cada vez que avanza la temporada, pero al final es verdad que el esfuerzo son grandes. Teo también
también lleva dos partidos sin jugar a vuelta a Sevilla. Yo creo que hoy el partido, yo creo que han estado todos a un buen nivel, a nivel defensivo, a nivel de entrega, a nivel de actitud, a nivel de esfuerzo físico. Y nos ha faltado quizás eso, un poquito más de clarividencia cuando teníamos la pelota, o quizás un poquito más de personalidad o de frescura o de entender que también podíamos gestionar pases, sumar pases y ir hacia por ellos. Y allá por ellos. ¿Hay alguna pregunta más? Nada. Gracias. Venga, gracias. Una pena que nadie le pregunte sobre el mercado de fichajes, pero bueno. Ahí acaba la rueda de prensa de Sergio. A mí, mi sensación es que Sergio no quiere matar al equipo. O sea, no quiere. Pero quiere mantener viva la algo. No quiere matar al equipo porque sabe lo que hay y lo que va a venir. Es que es eso. Y... A ver, señores, a mí no me parece excusable para nada ese argumento, ¿eh? O sea, no me parece el argumento válido, ¿eh? O sea, no puedes salir a decir que la primera parte es lo que queríamos. ¿Cómo? ¿Que tú querías lo que ha pasado en la primera parte? Sí, si y sobre la primera parte ha sido el resultado. A mí lo que me ha tocado la morada, lo que dice la primera parte, es que encontraban el pase de seguridad. No había. Bueno, o la parte en la que ha dicho, es que nuestros extremos, claro, es que trabajan mucho. No, colega, tú dame una explicación por qué Braño Ocampo dura lo que dura. Entonces, Idrissi, que estaba el año pasado, Iván Alejo, que está este año y estaba el año pasado, si te pueden aguantar más minutos que Ocampo. Claro. ¿Cuántos años tiene Ocampo, cojones? ¿45? No, colega, dame una explicación. ¿Qué cojones de que los extremos trabajan mucho? Y los de que habían metido recorrido. La prensa me parece terrible, ¿eh? Y la parte que ha dicho de que ha metido recorrido con Alejo, que es recorrido metido. Y que un equipo, un entrenador, tiene que tener autocrítica. Y puede utilizar perfectamente la rueda de prensa para lanzar un mensaje a su propia plantilla. Eso lo he visto yo hacérselo, ni mejor ni peor, ¿eh? Pero se lo he visto hacer, para empezar, Álvaro Cervera y muchísimos otros. Y también he visto cuando se hacían, que daban la rueda de prensa en directo. ¿Os acordáis que se veía quién se conectaba? No sé si era en Instagram, ¿dónde coño las daban? Yo he visto jugadores del Cádiz acabar un partido conectados a una rueda de prensa habiendo perdido el Cádiz, ¿eh? Sí, claro. Eso lo he visto yo con estos ojitos. Luego tú tienes la posibilidad de decirle a la gente, señores, el partido ha sido una puta mierda. Esto es lo que hay, o lo sacamos nosotros o no lo sacamos. Porque lo primero que saben lo que va a venir son los jugadores. Viendo lo que son las ruedas de prensa de Sergio y lo que como te habla de cara a la carretera, parece que a él no le gusta matar al futbolista en la rueda de prensa. Pero yo espero que por lo menos dentro del vestuario le haya dado un toque, porque si no se los ha dado, problemas hay, ¿eh? Pero un toque, ¿a quién le vas a dar? No, es que esa es otra, está claro. Pero... ¿Toque a quién le vas a dar? Es que yo lo que quiero es, yo lo que sigo pensando eso. Sergio no quiere matar a lo que tiene. Que sí, que ha intentado darnos coba. O sea, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Ese argumento no se lo compra nadie. Yo creo que no lo compra ni él mismo. Segura, o sea, vamos. ¿Pero qué te va a cargar Sergio para traerte a quién? ¿A Bordalá te va a traer? ¿Bordalá va a querer venir a un Cádiz así? No. No tiene ni para pagar a Jorge Mérez. ¿Tú te crees que el Cádiz tiene ahora mismo como para destituir a Sergio y pagarle lo que le queda de contrato? Que le queda un año, ¿eh? O sea, que le queda este año, si no me equivoco, que ha firmado un año. Pero que no tiene. ¿Tú te crees que el Cádiz va a querer pagarle 4 meses? O lo que. Es que esto es un absurdo. Esto es un absurdo. Yo de verdad que ahora mismo estoy cabreadísimo, ¿eh? Estamos hablando de dos jugadores que son franquicia en el mercado veraniego, por el que se han pagado 2 millones de euros por cada uno. Y estamos hablando que todavía a 21 de enero no están en condiciones óptimas para aguantar un partido entero. ¿Y para qué ha jugado? ¿Qué para llorar? ¿Y para qué ha jugado 40 millones de partidos en diciembre? Que es el equipo de primera división que más partidos amistosos jugó en diciembre. ¿Qué? Es que es para echarse a llorar. Es que es para echarse a llorar. Pero mira, Juan Manuel dice, no hay más. Es que es eso. Mira, vaya, no hay más. Un día tenemos que hacer una cosa, mira. Vamos a ir, como tú puedes entrar a la rueda de prensa, te ponemos un pinganillo, hacemos directo desde aquí y la gente del chat y nosotros te vamos diciendo las preguntas. Que a ti, por supuesto, no te hace falta, pero por favor, que alguien le pregunte. Es que yo no escucho que le pregunte a nadie por la condición física de los futbolistas, qué coño pasa con la preparación física. Que alguien que le pregunte ahora mismo a 21 de enero, si, porque yo es que de verdad que flipo, que después del partido que ha hecho el Cádiz,
que algún medio gaditano tendrá que haber, digo yo, aparte de Hugo Vaca, no sé si es que ha llegado tarde, que nadie le pregunte por cómo es la plantilla, si de verdad qué necesita el Cádiz ahora mismo. Sí, de verdad, te pongo lo que te haga falta, Valle, pero por favor que este hombre alguien le pregunte lo que todo el mundo ve. ¿Pero tú crees, Alberto, que te lo va a responder? Te dirá que necesita. Pero por lo menos que alguien le pregunte. Claro. Si, no, si ni siquiera se le pregunta, ¿visto? Entonces ya es que somos todos cómplices. O sea, sin ser la intención, estoy seguro. Ya, pero coño. Claro. Pero joder, es que esto ya. Que vamos, el último. Vamos, faltaría más que los responsables de lo que ocurre en el Cádiz sean los periodistas, ¿eh? Pero coño, por lo menos vamos a ponerlo, por lo menos vamos a ponérselo un poquito más difícil, ¿no? Porque a la rueda de prensa vamos. En fin. ¿Hacemos un resumen en caliente? Y tan en caliente, cojones. Venga. Venga, no, yo ya te digo que yo ya tengo la mente hecha de hace mucho tiempo, pero bueno. Venga, cuenta hasta 5. Espera un momento, es que he visto una cosa antes de nada. Dice Miguel Ángel Vallecillo de Ojo de Halcón Argentino, ¿de qué te ríes? Es que es verdad, tío, ¿cómo que viene un nota con el acento de yo que dice de Ojo de Halcón Argentina? Oh, si te pregunta todavía, no te caso Hugo Vaca, pues te lo crees. Ha tenido todo el arte, ¿eh? Este tío, vale. ¿Dónde ha grabado? Hostia, bueno, Ojo de Halcón, yo no sabía ni que eso existía. Venga, hacemos la grabación para el calentón. Venga, vamos. Cuando tú me digas. Espérate. Cuenta hasta 5 y empieza. Bueno, pues aquí estamos. Reacciones en caliente más. Sevilla 1, Cádiz 0. Bienvenidos a todos los que estén aquí. Recuerda que esto es un extracto de un directo, que te vamos a dejar aquí la tarjetita por si quieres sufrir el partido. Hay gente con muchísimo estómago, no es nuestro caso, pero lo tienes ahí por si de verdad quieres verlo. Me acompañan, como casi siempre, don Miguel Ángel Vallecillo y don Víctor Veloso, que han tenido que pasar por este mal trago conmigo. ¿Cómo están? Bueno, aquí haciéndonos el cuerpecito a lo que nos queda. Y bueno, con respecto al partido, yo creo que es partido muy malo por parte del Cádiz. Prácticamente sin protagonismo en el juego. La primera parte, durante buena parte de la misma, ha sido un monólogo por parte del Sevilla. El Cádiz apenas ha mostrado, salvo un disparo del Choco, peligro arriba. Ha sido incapaz de robar el balón, ha sido incapaz de mantener el esférico durante algunos minutos, y no ha aparecido ni en lo colectivo ni en lo individual, que es también lo más alarmante, ¿no? Porque futbolista llamado a ser importante en este equipo, en principio, por lo que se nos vendió en verano, tanto con Teo Bongonda como con Ocampo, pues ninguno de los dos han aparecido. El Choco ha estado en su línea, el centro del campo ha sido un desastre absoluto, y atrás, pues temeroso y con buena parte del partido metido en nuestra propia área. El resultado es malo. Ha llegado de una manera dolorosa porque tenemos el empate muy cerca, a pesar de no haber hecho nada, pero lo cierto es que las sensaciones son muchísimo peores incluso que el resultado. Bueno, yo diría que por el nombre de los equipos va a pasar lo que tenía que pasar, no por la situación de la tabla de los mismos, pero que en este caso yo creo que prácticamente todos coincidimos en que no hemos visto el partido que ha visto Sergio, tras la palabra que ha dado la rueda de prensa. Hemos visto un Cádiz totalmente metido atrás, esperando que ya que estaban jugando en Sevilla, en una ciudad tan cofrade, pues apareciera la Virgen, el Espíritu Santo, el Cristo y el que hiciera falta, pero no. En este caso, le han dado el balón al Sevilla, el mediocampo totalmente desdibujado, nada de profundidad por las bandas, y yo creo que son pocas las ocasiones en las que el Cádiz siquiera se ha acercado a meter un centro. Así que así es complicado ganar un partido. Y por lo demás, por la segunda parte, bueno, más de lo mismo. Pase de seguridad, que lo hemos dicho durante todo el partido, que el Cádiz no le duraba la pelota en el pie. Parece que no eran conscientes de lo que tenían que hacer. O igual es que la presión del verse ahí abajo, pues cada vez le va afectando más a los jugadores. Y bueno, que esto es lo que hay que hacerse el cuerpo de lo que viene. Yo, desde luego, si te voy a definir con una frase, además lo voy a poner así, por Instagram, me lo voy a poner así, para mí el partido me parece la crónica de una muerte anunciada, es decir, desde que ha empezado el partido el Cádiz no ha estado ni siquiera al ritmo que requería el partido,
no ha disputado una segunda jugada, no ha ganado ni un rechace, no ha estado en las bandas, lo que estáis comentando, ya no en ataque, sino en defensa. Han estado muy mal, unos huecos, unos desbarajustes defensivos terribles. El mediocampo, decía antes, ¿no? Porque en ataque, los extremos, ni los extremos, ni por los extremos, ni por el centro. Uh-huh. El Cádiz hoy no ha existido como equipo. Ya llega un momento en el que tú estabas viendo a los futbolistas y los futbolistas eran, lo comentábamos durante el directo, un auténtico flan. Llegaba un balón y lo único que quería el futbolista era quitárselo de encima. Pero ni un balón orientado, ni un despeje orientado, ni hostia. Rifo el balón a donde sea, pero que se vaya de aquí. Los jugadores querían que el partido acabara pronto. Claro. Se va a Cádiz y ya está. Y que lo hemos comentado durante el directo, que la situación que es la que estaba el equipo, los que menos culpa tienen son los jugadores. No, no. Y yo lo he leído por Twitter y también aquí por el chat alguno que otro lo ha comentado, que lo que le ha pasado a Iván Alejo de tocarla con la mano, que para mí me parece un penalti ridículo. Uh-huh. Partamos de esa base, que para mí eso, para mí no es penalti. Que entiendo que en el fútbol actual y como está la normativa se pite, pero que para mí no es penalti. Que si no llegase eso, es que se estaba oliendo el gol. Si es que lleva los 90 minutos rondando el área con más o menos tino. Pero que cuando tú te dedicas a jugar un partido como lo ha jugado hoy el Cádiz, pues lo normal es que te pase esto, que acabas perdiendo. El problema es, y la pregunta es, ¿por qué el Cádiz juega este partido? Que lo lógico es perder ante el Sevilla. ¿Pero por qué así? Joder, porque por la plantilla que tenemos no puede hacer más. No, y también lo hemos comentado durante el directo, que es que colarte con el banquillo que te has colado en un partido como este, claro, ya dice mucho, que y la altura a la que estamos del mercado, y que suene ahora mismo, una semana antes de acabar, prácticamente una semana antes de acabar, ahora suene que van a ir a buscar un central por los problemas que están teniendo los centrales, es que te dice mucho de la planificación. Yo dije el otro día en un comentario en un vuestro que era la desplanificación deportiva. Y ojo que con mucho respeto para la gente que trabaja ahí. Pero es que da la sensación de que no saben lo que están buscando. Porque están sonando jugadores que le están ofreciendo a todos los equipos de la zona de abajo. O sea, una cosa, perdóname, una cosa es respetar a las personas y otra cosa es respetar el trabajo. O sea que... Exactamente. No. Y yo respeto a las personas. Porque el trabajo, sí, personal total respeto. Pero aquí evaluamos su trabajo. Exactamente, el trabajo es reflejo de la realidad y ahora mismo la realidad dice que estás abajo por merecimientos propios. Pero igual que se evalúa el trabajo de cualquiera de nosotros. Exactamente, pero es que si te están sonando jugadores que le ofrecen a todo el mundo, o sea que ya es que no es que tú estés haciendo el trabajo, sino que, oye, mira, aquí tenés este. Y están sonando jugadores que han sonado en verano, que han sonado hace 3 años, o sea que parece que es que no hay alternativa, que lo que hay es lo que hay. No me he puesto a mirar cuánto tiempo lleva el Cádiz en descenso ni durante esta temporada, en la jornada. Pero la realidad es que a 21 de enero te has traído, repescado a Raúl Parra del Mirandés y te has traído a Joao Diarra, que por lo que sea, lo representa un colega tuyo, estuvo aquí el año pasado a prueba, o bueno, o por lo que sea, según dicen, recuperándose de una lesión, porque el chiquillo que estaba en el quinto coño en otro país, bastante lejos, no tenía otro sitio donde recuperarse, que se estuvo recuperando aquí. Porque bueno, hacía frío en Austria. Que tampoco entiendo, Veloso, que me resulta extraño que si es que se ha estado recuperando aquí, ¿por qué viene a recuperarse aquí cuando tenemos recién fichados dos futbolistas que no aguantan ni 60 minutos? No sé cómo vino aquí a recuperarse, pero bueno. Muy bien, no se recupera. Las cosas de la vida. Esos son los dos fichajes del Cádiz a 21 de enero. No son dos fichajes, es uno y una repesca. A 21 de enero, cuando llevas, yo qué sé, pues casi toda la temporada en descenso. Hombre, pues a alguien hay que señalar. Y esto merece una explicación. Cuando acaba el mercado de fichajes, no les va a gustar, porque en el Cádiz no gusta hablar, pero esto merece una explicación. También me gustaría ver quién da, si se da, quién la da. Es que no te van a dar tampoco una explicación, porque si preguntas por lo que sea, te dirán que ya habrá tiempo de hablar cuando acabe la temporada. Que ahora mismo lo que hay que hacer es remar y tirar para adelante. Lo cierto es eso. Yo creo que el partido del Cádiz, y lo acabo de poner en Twitter, ha estado a la altura de su planificación deportiva. O sea, es así. ¡Qué poco más! Es así. Y la semana que viene, ojo, sin el Pacha, sin Sobrino y sin Alejo. Los tres sancionados. Y contra un Mallorca que se abona al 1-0. Que ya o sea, no es ni la, siquiera... la semana, la, escúchame, la semana que viene, ¿qué vamos a hacer?
a traer un lateral del filial, un extremo del filial y un centrocampista del filial. Que ya no es ni siquiera Valle por un tema de la importancia de los futbolistas dentro del once. Es por la cantidad. Sí, sí, que ya... Es que no hay ni cantidad, es que por eso te digo. Es que el banquillo de hoy era un banquillo de pandemia. Es que vamos a ver si te juega Bastida, porque Bastida coja y de un patadón a la puerta la tire y se lo gane. Pues ole, Bastida. Si te juega, en este caso, cualquier otro del filial, porque se lo gana, pues ole, como se lo ganó Vallejo en su momento, que era un jugador que lo ha dicho Cervera el otro día en Oviedo, porque le han preguntado por él, porque está sonando allí. Oye, dice, Vallejo era un jugador que no contaba y se lo ganó. Pues bien, pero que ahora mismo está tirando del filial porque es que no hay nada, prácticamente. Pues esto que estamos hablando es de un equipo que lleva 3 temporadas consecutivas en Primera División. Tócate las narices. Tócate las narices. Y eso es así. Y eso es así. Eso es un dato objetivo. Eso no es un dato interpretable. Uh-huh. Eso es un dato objetivo. Y nadie le está pidiendo al Cádiz que por llevar 3 años en Primera División no esté luchando por no descender, ¿eh? Que después la gente es muy lista, ¿eh? Y tú dices una cosa y le intenta llevar un terreno que no es, y no lo estoy diciendo por la gente del chat. No, es que el Cádiz... Se le pide al Cádiz lo que se le está pidiendo con un equipo que lleva 3 años en Primera División. Lo que, se le está pidiendo es que no tenga jugadores en plantilla, que no cuenta el entrenador con ellos. Exactamente. Como es el caso del propio Álvaro Jiménez. Lo que se le está pidiendo es que no se te vaya el primer día de mercado a tu máximo goleador y segundo delantero más usado por el entrenador, y sea día 21 y no te hayas traído absolutamente a nadie. Se está hablando que te trae a 2 jugadores por 2 millones de euros cada uno que no son capaces de aguantar 60 minutos a estas alturas de la temporada. Estamos hablando que tu delantero titular no ha marcado ni un gol esta temporada. Y lo que está sonando son jugadores que tampoco han marcado esta temporada. Estamos hablando de que te trajiste a un futbolista que costó 2 millones de euros, que la ha tenido que ceder a un segunda división. Estamos hablando que se te rompe a un lateral y te tienes que repescar a un chaval del filial que lo tenías en un segunda división. Todo eso estamos hablando. No estamos pidiendo estrellas, no estamos pidiendo... Estamos pidiendo un mínimo. Un segunda división que estaba mal cuando tu lateral estaba jugando y que empieza a levantar la cabeza cuando él deja de jugar. Que por cierto, que se han plantado en el Sánchez Pizjuán 1000 tíos con la camiseta del Cádiz, ¿eh? Uh-huh. Hay que intentar por lo menos estar un poquito cerca de la altura de esos 1000 que se han plantado hoy en Sevilla, ¿eh? Por lo menos para que los 1000 que están allí no se vayan con la cara partida. Y hoy es para irse por la cara partida, no por los futbolistas, ¿eh? De verdad. Y yo quiero pensar que en tanto en cuanto los de Consejo de Administración que se llevan sus 2 millones porque lo han aprobado así, quieran continuar en primera para seguir por lo menos llevándose eso. Claro, no, pero si es de sentido común, si es que nadie quiere... Si tú quieres seguir cobrando, tendrá que trabajar para eso. Claro, que nadie va a buscar descender, pero colega, plantéate que a lo mejor como lo estás haciendo... Es que lo dijimos, creo que fue en el vídeo de Lucas Pérez, que la directiva del Cádiz, sintiéndolo mucho, no está a la altura de un equipo de Primera División. No lo está, y lo está demostrando pues día tras día en este mercado de fichajes. Ni una dirección deportiva que va dando bandazos, igual, día sí, día no, en la que cada vez hay más gente que cada vez que no se sabe ni qué puesto tiene, porque hay un oscurantismo tremendo en el Cádiz Club de Fútbol, y los fichajes pues son los que son. Entonces, que no, de verdad. Y después, joder, que nosotros, la gente que está en su casa, la gente que está ahora poniendo verde a todo por Twitter, la gente que ha ido hoy al estadio, que toda esa gente lo que quiere es ver al Cádiz bien. Que esto no es crítica ni es persona contra nadie. Hay que asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. Es terrible. Perdóname, Valle, que llevo un rato dando la chapa. No, nada, vamos cortándote en caliente, que yo creo que ya hemos dejado clara bastante nuestra opinión. Y nada, pues esperarle ya para el examen más frío, ¿no? Que hagamos ya de lo que ha sido el partido.
El lunes volveremos con un, como dice Valle, un análisis un poquito más en frío. Os pedimos que entendáis lo que estamos haciendo aquí y que valoréis lo que estamos haciendo aquí hoy. Y le deis un buen like al vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, porque en algún momento haremos un reacción en caliente con una victoria del Cádiz. No te lo pierdas. Y nada, deja aquí abajo tus comentarios con tu opinión, no solo del partido, sino cómo se están gestionando las cosas, que estaremos encantados de leer, igual que estamos leyendo a todo el mundo en el chat. Chao, 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 chao. Vale, pues nada. Vamos a ir despidiendo. Que gracias a todos por haber estado aquí. Que a pesar de todo, no hemos pasado un buen rato con vosotros. No hemos pasado un buen rato ni con el juego del equipo, ni con el resultado, ni con el partido en sí. Hemos pasado un buen rato con vosotros, charlando, riéndonos y al final chafadándonos, pero bueno. No, pero... Antes de despedir, sí me gustaría decir una cosa que decían por el chat. Tranquilo que tenemos a Darío Silva. Darío Silva, un tío que el otro día en una entrevista que dio por medio de su país, dijo: yo soy una persona que atrae la suerte. Bueno. A ver si es verdad. Hemos comprado... ¿Un cupón andante? ¿Sí? No, hemos comprado un gatito de los chinos, de hecho. Con la mano, ¿no? Que tengo que tener la suerte, ¿no? Me pregunta aquí Frank que si voy a Bilbao. Mucho frío en el norte. Ahora mismo, ¿verdad? Cualquier, aunque sea ahí al estadio de Osasuna, también te lo piensas. Pues nada, amigos. Bueno, pues nada, señores. Un abrazo fuerte para todo el mundo. Nos vemos el lunes. Venga. Y no cabrearse mucho. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Que el fútbol es dentro de lo menos importante, lo más importante. Y ya está. Comerse una copita ahora, Aprovechar. El que tenga cuerpo y edad para salir, que salga y se divierta. Claro que Venga, sí. Venga, nos vemos. Yo me echaré una carrerita de Racing. Chao.